Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, aquí en la Taberna de Rol. Hoy a nuestro flamante final de temporada, última sesión del año. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si nuestros protagonistas pueden empezar a terminar de hilar y de tejer sus conjeturas, si son correctas. Ayer tuvimos también la sesión final de Anurem, de Nieblas de Anurem, y hoy toca del jardín. Sabían si estamos haciendo una que estamos haciendo una revisión de los manuales especiales de D&D, de Candlekeep, de Tasha, de Van Richten, y se viene Fizban este fin de semana. Vamos a cerrar el año con otro que pronto se van a enterar también. En enero, ya saben, la taberna se toma vacaciones merecidas de los streams, de las aventuras y crónicas y los videos. Pero bueno, vamos a estar haciendo algunas cositas en redes sociales y ya las irán viendo y las iremos compartiendo de a poco. Y por último, les recordamos que todo lo que vayamos recaudando en nuestro cafecito va a ir a la organización Pro Patas de Rosario, que hacen un laburo muy lindo y también les vamos a dejar el link de su Instagram, que si no me equivoco es Pro Patas Rosario, todo junto. Pero bueno, ya ahí va a estar el link para que lo puedan chequear. Y eso creo que es todo. Así que podemos iniciar nuestra historia de vampiros de hoy. La última vez que dejamos en realidad a nuestros protagonistas, estaban un tanto ajetreados. Tuvieron que resolver digamos, un cabo suelto que había enterrado en el jardín del chalet que ocupa Luca. Una situación compleja que los venía persiguiendo desde hace un tiempo, la cual se había hecho cargo este espíritu que cohabita la mansión con nuestro Tremere de los reparadores de reputaciones. Este ser se levantó de entre los muertos intentando atacarlos y tuvieron que disponer de él. Por supuesto, ellos tenían también otro, vamos a decir, ya que no estamos acostumbrados, podemos decirlo, porque ya que es una palabra que nos acompaña desde la primera sesión, el paquete que tenían que entregar a las manos entrenadas de la camarilla y específicamente de la capilla de la Ciudad de las Flores. Lo que nos lleva a este punto conflictivo que está sufriendo la camarilla de la ciudad, que es la desaparición de uno de sus primógenos, específicamente Víctor del clan Nosferatu, Sire de Sebastián. Sebastián, asistido especialmente uno de los ghouls de Víctor, dio con el paradero de su sire y intentó, o está intentando en este momento, reunir a la camarilla y a su propia coterie para un asalto ante las dependencias del puerto en las que habita una misteriosa organización. Los reparadores se encuentran en podemos decir, sala de conferencias de cierta inmobiliaria que muchas veces utilizan como cuartel general. Imagino que van a querer chequear, ultimar sus detalles. ¿Quieren repasar lo que llevan cada uno? Luca lleva en el auto, está su maletín con sus cosas de siempre. Tiene con él la pistola y también carga. Creo que eso es todo lo que tiene Luca. Sebastián tiene, si es que
el pedido a Ordóñez fue completado. Tiene una campera en la cual está bastante reforzada por abajo. Tiene como, vamos a decir, tiene hombreras. Le voy a llamar protecciones para codos porque le iba a decir codera, pero claramente no era codera. Y tiene, es una especie de chaqueta reforzada. Exactamente. Lo mismo con los pantalones y unos borcegos bastante... bastante protegidos con punta de acero y con solamente dos cuchillos. Y en el baúl del auto hay un par de, ¿cómo se llama? De, me sale Night Visions, los binoculares. No me sale el nombre en castellano. De visión nocturna, más algunos utensilios para armar molotovs, pero que no sabe si los va a usar en realidad, porque cambió un poco de plan mientras estaba en el baño pensando en vamos a hacer las cosas un poco diferente, como dijo, si vamos a hacer las cosas de nuevo las vamos a hacer diferente, y ahí es cuando pensó en Freddie Mercury y por eso se afeitó. Pues es una de las cosas que decía Freddy cada vez que le entrevistaban. Y nada, eso. Se siente renovado. Un personaje muy querido por Sebastián. Muy, muy querido. Sí, muy fanático. De Freddie Mercury, sobre todo, más que de Queen. Eso va a llevar. ¿Henry? Henry tiene su confiable revólver, sorprendentemente confiable revólver, y una lapicera con tinta, porque eso es lo que por lo general se le termina antes que las balas. Los que utilizaron munición en las últimas misiones la pueden recuperar, por supuesto, cuentan con el cargador completo. ¿Quieren hacer algo más? ¿Dar alguna orden? Los está esperando, por supuesto, como habíamos dicho antes. Hay dos camionetas que pertenecen, según Ordóñez, a la camarilla, que tienen tropas de choque. Por supuesto, un Ordóñez preocupado habla por un handy. ¿Estamos listos como para salir? ¿Tienen algo que nos pueda ser útil? ¿Alguna idea de cómo avanzar? Mirándolo precisamente a Sebastián, que es el que estuvo ahí. ¿Qué nos puede ser útil? Nos puede ser útil de alguna manera, si es posible, cortar la luz, como ya te avisé. Nos puede ser útil... ¿Qué nos puede ser útil? Nos puede ser útil llegar por agua, no. Pero nos puede llegar a ser útil también tener autos, digamos, no tan... ¿Cómo se dice? Un poco menos menos ruidosos estéticamente hablando. Pero bueno, ya tenemos esto, imagino. Mi hijo habló con su contacto para liberar la zona. Uh-huh. Ok. Perfecto. Bien. Y como ya te dije, están armados hasta los dientes, así que si pueden usar chalecos, si pueden usar todo lo posible como para que no los llenen de plomo, sería una buena idea. ¿Tienen una idea entonces de si vamos a utilizar a esta gente que los mandamos para adelante y ustedes tratan de meterse por el costado? ¿Cómo tienen una idea? ¿Qué tipo de misiones llevan a cabo estas personas? ¿Aniquilación absoluta? ¿Infiltración? ¿Cómo es que ellos suelen...? No. Esta gente entra y a los tiros. Entra y a los tiros. De hecho, ves que toda gente con equipo táctico. Debe haber unos 6 por vehículo. Bien. Armados con armas automáticas y ropa de militar. Sea, ¿vos pensás meterte antes?
para ver si puede sacarlo a Víctor antes y que ellos armen toda la distracción o... Porque creo que si vamos de frente podrían utilizarlo también de rehén de alguna manera, supongo. Yo tenía pensado ir primero, sí. Causaron una especie de distracción, como ya les mencioné, cortar la luz, algo por el estilo, algo que les llame la atención, pero en ese preciso momento probablemente estén atentos y mandan refuerzos contra Víctor. Así que voy a hacer todo lo posible para sacar primero a Víctor. Necesitaría que alguien cause esa distracción para que todos estos refuerzos se metan mientras yo saco a Víctor, o mientras nosotros tres sacamos a Víctor. Ok. Orbanis, ¿tenés para darnos de los handys así nos mantenemos comunicados o vos vas a ser el que vaya redirigiendo todo? Sí, pues, o sea, se pueden llevar, tenemos. Si les sirve, si nos vamos a separar. Yo me voy a quedar en los vehículos, por supuesto. Sí, me imaginaba, sí, sí. Luca los mira a los otros dos. ¿Les parece que lleguemos, aunque sea para pase lo que pase, estar en contacto? Sí, les va a dar alguno que se pueden poner un auricular, por los que usa la seguridad privada. Genial. Chequeando los mapas digitalizados de la zona, hay una especie de callejón que se encuentra antes de la entrada del perímetro del puerto, de esa zona del puerto, que es donde estaban estas guarderías para embarcaciones. Ese me parece un buen lugar para apostarse y ver cuál es el mejor momento de atacar. Las órdenes que del príncipe son exterminar a esta gente. Está ilegal acá. No solo están ilegal, sino que están rompiendo de muchas formas la mascarada. Y han, además de secuestrar un miembro de la corte del príncipe, no están rendiendo cuentas a nadie. Así que, por supuesto, no se esperan prisioneros. Bien. Bien, bien. Que vendría bien sacarle un poco de información a el señor de blanco. Pero bueno, como quieran. Si no vamos a dejar cabos sueltos, así será. Yo creo que esa orden tiene que ver con que dispongan de si le pueden sacar información, por supuesto va a servir, pero no, su no vida ya no vale nada de los ojos de la camarilla. Lo que no quiere decir que sea matar a la vista, digamos. O sea, obviamente capturarlo y sacar la información es mejor, pero probablemente después de la información, o sea, no, ya no es un, no se lo va a considerar como un vástago local, ya, de ninguna manera. Ok. Entonces, ¿quién puede y cómo causar la distracción? Supongo que vamos a tener que acercarnos al lugar que dijo Ordóñez para ver cómo podríamos cortar la luz. También si yo puedo intentar averiguar si hay algún tipo de seguridad que no sea natural, por si las dudas, ya que estamos lidiando con alguien que usa hechicería de sangre. Podemos ver eso y nos mantenemos en contacto para ver cómo seguimos. Pero sabemos que sea el plan es que vayas vos primero. Henry, sí. Y yo la vamos a tener complicado para seguirte. Bien, entonces quizás tendríamos que cambiar un poco. Yo recuerdo que la caja de... O al menos yo vi una caja de interruptores, pero en la planta, en el subsuelo. Cerca de donde está Víctor. O sea que es un tanto complicado de cortar la luz en el edificio. Okay. Para ustedes, para mí es fácil. La cuestión es que en el momento en donde yo corte la luz... Claro, van a correr hacia vos. O van a correr hacia Víctor. Sí. Disculpen que les diga, ese Ordóñez mirando acá unas notas que tiene. Buena idea sería que cuando Sebastián corte la luz, nuestro equipo entre por la puerta frontal. Exactamente. Sí. Sí.
Así que van a tener que estar muy atentos y muy rápidos, porque son muchas personas las que están ahí adentro. ¿Okay? ¿Le han dado una discracia a Sebastián? Esa. Bien, así que están los tres. O sea, a ustedes ya les di la que tenían, si no me equivoco, la vez pasada. Sí, ¿no? Yo recuerdo que sí, ya desde hace rato. Vamos a repasarla, si les parece. Una puede ser que era para resistir el frenesí. Vamos a chequear cuáles eran. Creo que de Henry, ¿puede ser? La de Henry era para resistir el frenesí. Y la tuya era... no sean viejos, es una trampa. Pues después no se acuerdan las cosas. Ay. Anda a saber dónde lo gasté. Bueno, no importa, lo resolvemos. Dale. Si no tienen nada más que preparar, los otros se pondrían en movimiento. Siguiendo la ruta panorámica, si te gusta. Al llegar a esta especie de callejón, tiene dos accesos por dos lados de una manzana. Hay una especie de contenedores de basura, porque uno de los locales que tiene su salida por ese callejón es una especie de bar de mediana calidad, si les gusta. Parece ser un bar diurno, un bar de café, más que de noche. Y siendo ya casi las 12 de la noche, ya no está abierto. Hay un par de contenedores, como dije. Y ahora hay dos camionetas de un automóvil estacionados ahí con las luces bajas. ¿Me repetí eso último? ¿Una camioneta? Hay dos camionetas y un auto, que son ustedes, sí, con las luces bajas, esperando ahí en el callejón. Ok. Al asomarse, verían algo que Sebastián ya vio. Una especie de portón metálico con luminarias, por supuesto, la zona del puerto, y gente armada. No en equipo táctico ni nada, simplemente vestidos normales, de forma diferente. Pero muchos tienen armas automáticas. Debe haber, sí, una decena de personas yendo y viniendo en diferentes puntos del predio. Lordi, ¿puedo activar sentirlo invisible a ver si detecto que hay algo más, además de, bueno, la gente con las armas? Si hay otra cosa que me resulte extraña. Sí, puedes ver. Esto es astucia más auspex o resolución más auspex. Okay. Astucia más auspex será 3. Okay. Entonces, bien. Cuatro éxitos, ¿puede ser? Uh-huh. ¿Te asomas? Achicas un poco los ojos para ver con claridad las cosas que no son visibles para todos, pero sí para el linaje Ana. Empezás a escanear todo el lugar. Algo que ya viste es lo primero que captura tu atención. Cuatro éxitos es suficiente para ver esto y algo más. Bien. Uno de cada tres, más o menos, de estos individuos tiene como una especie de resplandor que ya viste antes. ¿El humo? Una especie de humo, una especie de... sí, de pulso pálido que resalta, que has visto en estos mortales que consumían estas, estas, sí, estos
consumibles, si te gustan. Consumían estas comidas o estos cigarrillos en algún caso, o bebidas, en bebidas o infundidas con sangre vampírica. O con algún tipo de hechicería de sangre. Pero eso no es lo único que ves. Porque eso era algo que, de alguna manera, nunca esperaba ver. Hay algo que te llama mucho más la atención. Que solo lo ves porque en algún momento se te ocurrió mirar para arriba. Uno no mira para arriba lo suficiente. Y mucho menos cuando quiere ver lo invisible. Por alguna razón uno cree siempre que lo invisible está a la altura del piso. ¿Ves formas que se mueven por el cielo rondando todo este edificio que parecía una vieja dependencia portuaria? Que es donde, en teoría, según Sebastián, estaba este señor F y su operación. Estas figuras vuelan como si fueran peces carroñeros rondando alrededor de una presa o buitres. Pero no son animales. Son casi como que etéreos. Figuras tapadas como una especie de tules. Manos huesudas y largas. Pero cuando pasan por adelante de algún objeto, ves el objeto a través. Son algo así como espectros. Ok. Uno, dos, tres. Los ves mover las bocas, si se pueden llamar bocas. Pero no llegas a captar si emiten algún sonido, pero por un momento te da una especie de escalofrío. No es la primera vez que ves fantasmas, Luca. No. Por supuesto. Pero ninguno así. Pero ninguno así. Carecen de cierta... Hay una diferencia muy grande entre ellos y quien vive con vos. Que pareciera que carecen de cierta autonomía. Parece que siguen un patrón. Parece que siguen un patrón. Parece que siguen una especie de... Y cubren un área que es el establecimiento al que tenemos que... Rodean pasar. Por arriba, más o menos a la altura del primer piso. Ok. Este edificio. Lucas se va a sumar entre los asientos y todavía mirando con ojos bastante desorbitados lo que está viendo, se los va a informar a sus compañeros. Creo que el supuesto señor F tiene atados estos espectros para protegerlo, para proteger ese piso, quizás. Es la primera vez que veo algo así. Luca, inteligencia más ocultismo. Suerte que subió ocultismo. Sí, sí. Oculta todo. Ok, esto es. Henry también tiene uno de ocultismo, pero puede tirar también inteligencia más ocultismo. Vale. Ay, Henry, decime que vos tirás mejor que yo, por favor. Qué mala suerte. A ver. Un éxito, Luca. Sí. Por supuesto, podés tomar un daño supervisión a la fuerza de voluntad para. Not yet. Porque encima, alguno que otro ya gastaron y todavía no pasó la noche, o sea que... Ajá. ¡Ahí va! Henry lo ve todo. ¿Cómo describís, Luca, lo que ves? Si es que lo describís. ¿Los espectros? Les digo que veo esta especie de sombras que no... no reflecta ninguna sombra, pero que se puede ver a través de ellas y que por lo que yo veo y siento son como el compañero de piso que tengo en mi casa, pero que son muy distintos, como que perdieron la identidad o la voluntad y por eso le parece muy raro que estén moviéndose continuamente en el mismo circuito.
¿Eso nos lo estás comunicando o sí, eso lo se lo estoy diciendo. Pensando? Ah, eso okay. Se lo estoy diciendo a ustedes. Luca, sacaste un éxito. Sabes que esto es hechicería vieja. Cuando hablaste de algo similar con tus compañeros Tremere, se habla de hechicerías anteriores a la hechicería de sangre, a esta forma de ver la hechicería que trajeron los Tremere en la Edad Media. Hay cosas que son más antiguas. Y te hago una consulta, porque recuerdo de que cuando había investigado el método que tienen para absorción de plantas, era viejo eso ya. Así que tiene sentido que eso también lo sea. Ok. Está utilizando magia vieja. Sí. Vos, Henry, ¿a vos te suena algo de esto? Ay, ¿qué? Alguna fiesta seguramente. ¿Y sus fiestas? Y sacaste una muy buena tirada. Algo, te tengo que dar data, que agarro. Bueno, ¿recordás la historia? Una historia que te contó en algún momento tu Sire, que les contó a vos y a varios de tus hermanos al mismo tiempo, sobre un ancestro de tu clan que tenía la capacidad de ver a través del velo. Pero en algún momento, de tanto cultivar relaciones con gente más allá del velo, uno de sus enemigos utilizó esa capacidad de ver e interactuar con los espíritus o aquellos almas en pena que están del otro lado, la utilizó para derrotarlo. ¿Cómo? No está muy claro. Pero ¿sabés que estos practicantes de la magia de la muerte hacen cosas terribles con los espíritus? Desde esclavizarlos hasta absorberlos y extinguirlos para obtener cosas de ellos. No. Esto que contó Mortimer fue casi como una especie de historia de terror en su momento. Pero sabes que lo que dice Mortimer siempre algo de anclaje en la realidad tiene. Bien. Yo les voy a contar toda esta historia a mis compañeros, pero en vez de como vos lo hiciste, lo voy a contar de la forma más exagerada y dramática posible. Imitando a los espíritus que atacan. ¿Cuál es tu objetivo? Simplemente de transmitir información, ¿no? Ese es mi único objetivo. Bien. Es mi forma normal de transmitir información. Perfecto, no, preguntaba por si que tenías alguna cosa en mente, digamos. Nada. Simplemente esta es Henry Bean Henry, digamos. Sí. Perfecto. Eso es lo que va a comentarles Henry, a menos que quiera hacerlo directamente, digamos. Por cuestiones de tiempo. Bueno, ¿qué? Lamentablemente Luca le va a preguntar a Henry, porque estaba interesado en esto. Si no, fantasma la casa. Esto que estás contando, dijiste que de alguna manera los enemigos que tenían lo usaron contra ellos. Uh-huh. O sea que se podría... Esto es totalmente complicado, saber cómo miércoles lo usan para usarlo contra ellos. Sí, claro, esa es la cuestión. O sea, si se pueden controlar de alguna forma, podríamos controlarlos nosotros. Pero... Sí, no, pero ninguno de los tres sabe al respecto. ¿No funcionará como en Harry Potter? ¿No son como dementores? No sé. No. ¿Un poco de luz? ¿Damos chocolate? No tengo idea. Lamentablemente no como chocolate. Es como extraño eso. ¿No necesitas luz? Como luz así, muy... Es un problema porque queremos cortar la luz. Sí. Sí, queremos cortar la luz adentro. Quizás afuera podríamos, ¿no? Pero igual no sé si... Sí, estaba haciendo un chiste nada más. Pero entonces, saben mucho, pero no saben cómo
no sé, poseerlos. Al menos sabemos que están y que probablemente vamos a tener que estar atentos para no caer sí, bajo. Lo que sí pueden estar seguros ambos es que es muy difícil para un espectro afectar a alguien de este lado del velo. Requiere un poco, que fue lo que le pasó a este ancestro Malkavian, requieren que vos tengas una pata de ese lado para ellos poder afectarte realmente, digamos. Pero, o sea, que no, es que no los pueden afectar directamente, pero al momento que ya los estás viendo, ya ahí una ventana les estás abriendo. Ok, ¿cuántos problemas? Pero no es directa okay. La capacidad que tienen de afectar el reino de los vivos, o de los vivos, entre comillas, o de los no muertos. Quizá ustedes cuando murieron tendrían que estar completamente de ese lado, como él te dijo en algún momento. El viejo amigo. Sí. Ustedes quedaron en el medio, quedó el cuerpo, de, si te gusta, con parte del espíritu de este lado, y el otro se perdió. Entonces quedaron ahí en el medio. Estos, en teoría, están del otro lado. Entonces, su capacidad de modificar lo tangible es limitada. Cuanto menos limitada. Y dijiste que había un par de guardias, de estos tipos armados, que tenían esta especie de aura. ¿Son todos o son un par? Uno de cada tres, más o menos, a simple vista. Bien, no son todos. Me inclino un poco más hacia adelante y se los señalo. Y este y aquellos claramente consumieron algo con Vitae porque tienen esta... este resplandor extraño, sobrenatural. Me refiero a consumieron el cigarrillo como consumía el balso Matías, o comieron algo. Así que quizás sean más resistentes que humanos comunes y corrientes. Y igual lo que me preocupa son los dementores. ¿Qué nos pueden llegar a hacer? ¿Y vos entraste, Seba, y sentiste algo cuando entraste? No. Así que quizás están sobre el primer piso, quizás están defendiendo esa zona. ¿Pero hacen algo? ¿Tipo te dan un beso de la muerte y te sacan el espíritu? Estoy seguro de que algo hacen, porque no parecen amigables, pero no sé qué. ¿O son solamente una alarma aérea? Quizás pueden ser una alarma también. Bien. Bueno, si no tenemos ninguna información, esto puede salir muy mal. Porque yo cuando entré, no sé si me habrán visto, no sé si le habrán hablado al señor F, no sé si le habrán reportado a alguien. Me parece que no, ya me hubiesen agarrado. O quizás esto es una trampa y nosotros estábamos cayendo como los mejores conejillos de India. Bien. Seguimos con el plan A, seguimos con esto de voy, corto la luz, entran, rescatamos a Víctor. Sí, si querés le podemos informar a Ordóñez esto que acabamos de descubrir también, porque creo que la gente va de nuestro lado a necesitar saberlo, o por lo menos a quién atacar primero de los guardias. Avísale, o lo ponemos acá en... con el handy, ¿no? En voz, sí. Bueno. Y lo llamamos el señor Ordóñez. ¿Qué le quieren decir al Ordóñez? Y de la gente. Por Ordóñez lo vamos a tener que asustar de nuevo. Le vamos a decir que hay una especie de espectro sobrevolando el área del edificio, más específicamente alrededor del primer piso, y que hay uno de cada tres guardias que evidentemente consumió algo tiene Vitae, que puede ser que los hagan más resistentes. ¿Qué cosa esta gente que consume? Sí, ¿no? No me caen bien. Esa gente generalmente anda en cualquiera, ¿viste? No me caen bien. Claramente. Yo estoy fresco como una lechuga, por favor. Me alegro. Pero bueno, informale al resto del equipo porque creo que va a ser... Ellos van a actuar cuando ustedes le den la orden. Una vez que tengas más o menos trazado una idea... Perdón, ¿sí me decís eso? ¿Vos no sabes nada sobre este tipo de espíritus chocarreros?
la verdad, me parece que eso está completamente fuera de lo que me pagan, ¿eh? No, quizás me parece que no puedo hacer nada al respecto, no tengo ni idea. Yo no soy del todo un erudito tampoco. Yo soy un administrador, soy... ¿Qué va a ser? Soy... Que habrás visto un montón de cosas también en tu... Vi algunas cosas, bien. Para y no tanto, o sea, no tanto como a priori podría parecer, 2 años más o menos. Te consulto, entre nuestros sujetos hay alguien que pueda acompañar a Sebastián de manera sigilosa. Sé que no van a poder imitarlo, pero ¿de escolta? No, a ese nivel no. No, nada. De manera. Ok. Bien. Está bien. Tendríamos que haber traído, no sé, tampoco tuvimos tanto tiempo de buscar más. Estaba pensando en algún otro vástago, pero bueno. El tema es que lo hablamos otra vez. Llamar más vástagos era que potencial, la potencial ¿cómo es? Que se enteren, digamos, de que salte la ficha de que estamos haciendo esto, digamos. Cuanto más lo abrimos la jugada, era más difícil. Por un lado vamos a tener más refuerzo, pero por otro lado había que actuar. Bien. Antes de que se acomoden. No sé si vos tenés la orden, pero si no la tenés, se la voy a dar yo ahora. Si vos ves que esto se está poniendo peor. ¿Desde dónde vos estás? Todo fuego, Luca. Esa es mi orden. Sí. ¿Por qué no me llama la atención? ¿Por qué no me sorprende? Nosotros somos cosas menores al lado de la preservación de la mascarada. La película está mala, de todos los héroes de pacotilla, esto, ¿cómo se llama? Traja, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, The Expendables. Ahí va. Claro. No te preocupes que yo soy el más expendable de todos acá, ¿eh? Acá soy el primero que mandan al mazo. Bien. Te entiendo. Seba, seguimos con el plan de que cortes la luz. Van a ir hacia allá en cuanto vemos que se apaga todo. Ordóñez va a mandar a estas personas y Henry. Y Luca la mira. ¿Cuál es nuestro plan? Hacer una distracción de cualquier tipo. Bien. Quizás podríamos intentar entrar. Si ellos abren fuego contra estos tipos de frente, van a tener que responder. Sí. Bueno. Porque si está el señor F ahí adentro, Sebastián no va a poder solo. Bueno. Deberíamos hacer una distracción para traer a la mayor cantidad de gente que podamos afuera para que peleen con los minions de Ordóñez. Y nosotros nos metemos y... Antes del apagón hay unos tachos de basura allá. Van a mandar igual las 2 personas a revisar, no creo que... Y se van a poner alertas. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, Luca? Ah, perdón. No, se me había ocurrido encender un tacho de estos gigantes, containers, pero yo creo que va a ponerlos más alerta que dispersarlos. Y van a... Porque así, o sea, por lógica, así cree Luca que funcionaría. Ese es el tema. Y puede ser, sí. Pero está bien la idea de Henry de deberíamos hacer una forma para que salgan, que la amenaza se vea claramente afuera. Quizás esto de que abran fuego directo va a tener que hacer que salgan. Podemos entrar, podemos romper el portón con una de las camionetas. Estás full película, ¿no? Son blindadas, sí, ¿no? O sea... Me imagino que sí. Son todo lo blindadas que pueden ser, digamos. Sí, sí, sí. Límite. Bien. Otra cosa, Ordóñez. Y mientras tanto, escribe un mensaje, Seba. Ahí te estoy pasando el número de una persona que nos va a dar una mano. Se llama Jesús. Ahora le voy a decir que te hable directamente a vos. ¿Puede ser? Sí, claro, es un aliado tuyo. Sí.
Y lo que le voy a decir también es que no se mande de una, que espere a nuestra señal, que supongo yo, nuestras señales primero se mandan ustedes y después ellos atrás de ustedes. Probablemente se vayan acercando para. Yo les dije que íbamos a tener cruce de armas, todo lo que yo te pedí. Así que probablemente ellos lo usan. ¿Ok? Sí, tenemos para equipar a un puñado más de gente, seguro. Bueno, ahí te lo mando. ¿Tenés el número directo de tu contacto en la policía? Sí, lo tengo. Quizás podríamos hacer que se les diga que, no sé, estoy pensando. Es que Porque si estaría nosotros. bueno poder usar un par de patrulleros como distracción, pero parte de nuestro acuerdo es que sea muy por abajo de la mesa. Y por lo general es que no haya patrulleros. O sea, que ellos puedan negar absolutamente todo. Si vienen, ahí ya se complica. Claro, tiene sentido. ¿Vos por dónde es que vas a escabullirte, o sea, por qué parte? Voy a hacer lo mismo que hice la otra vez. Fíjate que ahí en la parte es básicamente a la altura, en la reja, a la altura donde está el edificio, me pude escabullir por ahí. Hay como un alambrado que está medio roto. Me metí por ahí, no hubo problemas. Y lo que sí, hay cámaras. Así que estén atentos. Creo que en gran parte por eso es lo que yo quiero también cortar la luz. Es que Sí. no queremos salir, me parece, de ninguna filmación. Lordi, ¿el alumbrado, hay alumbrado público o algo por el estilo? El alumbrado público propiamente dicho está más lejos. Más lejos. O sea, si vos cortás la luz de la zona esta, probablemente todo el patio y el frente del edificio queden todo en penumbra. No sé, no te digo en oscuridad cerrada, pero sí en penumbra. Podríamos ayudarte con eso, quizás sea cuando con un globo de helio. tenés un globo de helio en tus bolsillos. No, pero Ordóñez, ¿podés conseguir un globo de helio en los próximos 10 minutos? Quizás Te quedó. hace este gesto, Ordóñez. Aunque no lo vemos. ¿Un globo de helio? ¿Qué? ¿Para qué? Un globo de helio. Me perdí. Para Perdón. hacer corto con los cables de la luz. Esta idea que quiere hacer hace rato. Para hacer ¿Funciona? cortos en los cables de la luz. Sí. Y no sería más fácil si tuviésemos un, ¿cómo se llama esto? ¿Cortafierro o algo por el estilo? No tenemos de eso. Teníamos de eso. Tenemos uno de esos, sí. ¿Y ahí está? Cortamos la luminaria de la calle también al mismo tiempo. Vamos a necesitar el aviso tuyo, Sebastián. Este Creo aviso que va a ser acompañado de cuando no vean más luces dentro del edificio. bien. Bien. Así Bueno. que yo diría que ya mismo manden a alguien para que esté con el cortafierro ahí al lado del cable de luz. Y ni bien ven que no hay luz dentro del edificio, corten todo. Se puede hacer. Vamos a resolver, por supuesto, toda esta cuestión, pues por lo menos esta, sí, este encuentro con nuestra no tan vieja y querida 1, 2, 3, listo, como nos gusta llamarlo, como el postre. Qué rico el Vamos a postre. resolver toda esta primera secuencia en una tirada cada uno. Antes de que Sebas se vaya, ¿puedo hacer algo? Por supuesto. Luca te va. Seba, ¿me prestas uno de tus cuchillos? Sí, ¿cómo? Bien. Y quiero usar algo, Lordi. Explícame si está bien cómo se usa esto. Quiero que el cuchillo de Seba esté como envenenado con mi sangre, que es básicamente toque de escorpión. Funciona, Casi que.
enardecimiento, pero bueno. Requiere un enardecimiento, porque es la cantidad de sangre que vos pongas. Claro. Un enardecimiento es suficiente para cubrir una armada blanca. Bien. Cuando Seba ataque con ese cuchillo, sí, él va a hacer su tirada de ataque normal y se va a resolver el daño que hace. Si hace daño con ese cuchillo, se activa el veneno, sí, y vas a tirar vos, Fuerza más hechicería. Fuerza más hechicería de sangre. O lo tiramos, o sea, se tira con los stats del veneno, digamos. Bien. Bueno. Pero sí, puedes hacerlo tranquilamente. Tiro en enardecimiento. Solo, por ahora, solo un enardecimiento. La tirada va después. Bien. Ahí tiré. Y por suerte, no fallé. O sea, no aumenta tu hambre. No. Bien. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Puedes describir cómo lo realizas? Sí, estaba pensando eso. ¿Usted está en el callejón todavía? La gente de Ordóñez está ocupando posiciones. Ordóñez está con una especie de cuaderno acá, mirando para todos lados, dando indicaciones. Está visiblemente nervioso. Momentos después llegan una gente vestida media rara, media como normal. Y entre ellos reconoces a Jesús. Te hace un gesto con la cabeza, Seba. Y empieza a agarrar unas pistolas que te facilitan. Claro, como un jauri. ¿Vos ves que Jesús se saluda con Ordóñez como si se conocieran? Se ve que Ordóñez no conocía su nombre, pero... Pero evidentemente se han visto antes. Bien. ¿Qué estás haciendo con el cuchillo? Y ahí ustedes van a ver que Luca primero se hace con el cuchillo un corte en la palma de la mano. Desde donde comienza la palma de la mano, desde la muñeca hasta la punta del dedo del medio. Y empieza a brotar como sangre de la herida. Y la sangre va de una manera muy sinuosa trepando por el filo del cuchillo y como que lo va cubriendo. Y queda como un filo más oscuro. Oscuro por la sangre que recién está cubriendo. Y si lo tocaran sería como muy denso y pegajoso, viscoso. Así que Luca te lo entrega por el mango para que no lo toques. Y va a ser una especie de veneno extra, podemos decir. En ese, acuérdate cuál. Sí, el del mango negro. Podés cubrir el otro también, con otro enardecimiento. Con otro enardecimiento lo estaba pensando. ¿Por qué duran un ataque? Sí. Duran un ataque y pierden su efecto después de una escena. Bien. Pero bueno, una escena es todo lo que va a pasar ahora. ¿Sí? ¿No? Bien. La idea es que no podés dejarlos preparados a futuro, digamos. Joya. Ok, entendido. Y el Luca va a ser como, dame el otro. Y bueno. Sí. Bueno. Enardecimiento. Che, sí, ¿no te hace como tener hambre todo eso que estás haciendo? A veces sí, a veces no. Vas a tener dos de hambre. En este caso, en el segundo, cuando uno tienta demasiado la suerte, sí. Pero bueno, acá está. Henry, ¿vos querías contactar a tu gente de la fuerza? Pues ya había hecho eso. Vos habías hecho que liberen la zona para esto, digamos, para ahora. Sí. Pero recién Luca te había dicho si querías hablar con la, para hacer algo más. No sé. Se la voy a tirar, a ver qué me dice. ¿Qué le vas a decir en el mensaje específicamente? Que tenga, que si pueden tener un par de móviles disponibles cerca de la zona liberada y que para que en caso de emergencia yo les mande un mensaje y los hagan llegar urgente. Pero con sirena, con todo. El mensaje
Queda con no. un solo tic. Ok. ¿Te vas a quedar con eso? ¿O vas a llamar? ¿O vas a hacer algo más? No, ya... voy a intentar llamar, a ver qué onda. Te da el famoso aviso de que el teléfono, que el número que usted está llamando está fuera del área de cobertura o es inexistente. Ok, bueno, chicos, ¿se acuerdan de mi contacto? En la... Uh-huh. Sí. Romina, era. Sí, no me está respondiendo. No sé si se está durmiendo o algo así, o apagó el celular, se quedó sin batería. Quiero pensar que se quedó sin batería simplemente. O capaz está siguiendo bien al pie de la letra lo que le dijiste para no responder ninguna llamada. Sí, bueno, pero hay límites también con las cosas que no tiene que responder. Mm. Idealmente yo no estoy dentro de la lista de cosas que no tiene que... Claro, entiendo. Idealmente. Cuando quieran podemos comenzar. Si ya tienen todo... Creo que todo eso... listo. Eso es todo... Uh-huh. Henry y Luca, ¿quién de los dos va a coordinar el asalto y quién de los dos va a coordinar el tema de que corten la energía? El asalto sería que vayan los guardias en cuanto se corta la luz, y el otro es cortarle el alambrado público. El asalto requeriría algo así como liderazgo, en lo Oye, posible. Vídalo. Liderazgo. Conciencia puede ser. Persuasión puede ser con un leve malus. Y después, bueno, quien tenga que revisar el tema de los cables, va a ser tecnología, porque vos le tenés que decir dónde cortar. Ay, quiero hacer lo de los cables. Ciencia sirve también. Yo no tengo tecnología, pero tengo ciencia, pero no tengo liderazgo, cero. Y creo que todo lo demás también, así que Luca está mirando muy insistentemente a Henry. La líder de más afín. No todo. La líder. Yo me encargo del asalto. Vos... Ya que no podemos romper los cables usando un globo de helio, que sería la forma más inteligente y fácil de hacerlo. Y fácil, sobre todo. Hacer la forma complicada. Que es treparse y cortarlo. Me encanta. Muy fácil. Pero bueno. ¿Quedamos así, Henry? Dale. Luca está re contento de no tener que liderar absolutamente nada de todo eso, porque él sabe que para esas cosas no sirve. Bueno, el primero que tiene que iniciar toda esta secuencia es nuestro querido Sebastián. Sí. Y le digo, bueno, ahora sí. Atentos todos, por favor. Y dentro de... Mira el reloj. Si dentro de 20 minutos la luz no está cortada, ya saben, probablemente me agarraron a mí y entren, por favor, sí. Bien. Así que tratemos de cronometrar nuestros relojes. 20 minutos. Buena idea. Sincronizan. Y... Buena suerte, ¿no? Sí. Ok. Uh-huh. Suerte, ya. Gracias. Por las dudas le doy un poco de cuerda. ¿De qué? De cuerda. Henry, tenés que cambiar el reloj. Vale. Pero este es más lindo. Tiene un punto. Bueno,
Sebastián va a usar a Unseen Passage, en el cual me voy a hacer invisible y tengo que hacer un Rose Check. Tengo porque vas a utilizar Paso. Sí. Que es el segundo nivel. Exactamente. El Rose Check que lo tengo que tirar. Like this. Está bien, no aumenta tu hambre. ¿Sí? Seba. Sí. Tirás. Astucia, más sigilo, más ofuscación. Así definís tu tirada. Bien. Y de hambre, si mal no recuerdo, tengo uno. Sí, debería tener sí, un solo dado de hambre. Uy, Dios. Debería haber sido un poquito mejor. Podés, Seba, por supuesto, utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir algunos dados. Pero para vos, Sebastián, es más difícil que para otros vástagos utilizar tu fuerza de voluntad. Porque es tu punto más débil. Uh-huh. Así que, tu decisión. Sí, lo voy a usar. ¿Cómo me lo repetís? ¿Cómo lo usaba? Marca 1. Normal. En fuerza de voluntad. Ah, cierto. No, en fuerza de voluntad, no. Caca. No. Sí, ahí entendí. Sí, no. Ok. ¿Y cuánto repito? Hasta 3 dados. Si tomas un daño. Un suceso. De suman. Entonces, 4 éxitos. Mira, 3 éxitos. Mira, ni me hagas hablar. Los demás. Seba, vos te metés. Termino con Seba la descripción, más fácil porque tiene que pasar esto primero. Sebastián, invisible, lejos de la vista de estos guardias, recorre el vallado hasta llegar a esta abertura que detectaste en algún momento la noche anterior. Sebastián se empieza a meter muy, muy sutilmente para evitar romper su ofuscación. Y empieza a caminar casi en zigzag por este predio hasta acercarse a la entrada que está abierta de este edificio. Los dos hombres corpulentos que están en la puerta tienen armas. Uno tiene cara de aburrido, el otro tiene cara de concentrado. Pero no está lo suficientemente concentrado. Y Sebastián se desliza entre los dos sin levantar sospecha. Reconoces, por supuesto, esta especie de hall que tiene una escalera hacia abajo y una escalera hacia arriba. Vos estuviste en ambos. O por lo menos echaste un vistazo en ambos lugares. Pero ahora tu objetivo te lleva al de abajo. Seguís avanzando con mucho cuidado. Todavía algunos de estos guardias llevan algunas cajas. Pero notás que hay muchas menos cajas que antes. Como si hubieran descargado. O, mejor dicho, cargado en algún lado. Al momento que descendés por la escalera, ves a lo lejos
esta especie de estructura rígida con una especie de tela sobre la cual descansaba Tusire. No llegas a ver con exactitud porque tu misión está clara. Y te encontrás delante de la caja. Bien. Ok. Primero que nada, me gustaría, antes de tocar esta caja, me gustaría ver si hay cámaras de vigilancia. Hay. Parece un circuito cerrado. No parece ser que esté transmitiendo a ningún lado. Parece ser un circuito cerrado. Ok. Conocés lo suficiente de estas cosas. Es parecido a lo que hay en el teatro. Entendido. ¿A qué distancia estoy de Víctor con respecto a esta caja? O sea, la caja con respecto a Víctor, que hay mucho... Estás lejos. ¿De distancia? Bien. Está bastante lejos. ¿Y guardias veo algunos? Sí, muchos. Hay varios. Hay unos 4 o 5 yendo y viniendo. Ok. Bien. Imagino que hay como, vamos a decir, como filas de estanterías que van se van separando en pasillo o algo sí, así. Sí, exactamente. Estanterías altas, de piso a techo, que son de metal, ¿viste? Cuando las que son armadas son modulares, algo así. Como en las viejas librerías. Muy viejas. Bien. ¿Llegan hasta el techo o llegan hasta el techo? Podría llegar a... Okay. Como el depósito de The Office. Ah. Pero casi vacío. Ahí va. Buenísimo. Con pocas cajas, digamos. Ok, genial. Ves entre estas estanterías, ves gente que va y viene. Y en la parte de atrás hay toda una parte vacía, que es una especie de nave que está contra allá. De hecho, que está oscuro atrás, no ves a dónde da. Que de hecho tampoco lo viste en su momento cuando pues tampoco te acercaste hasta Víctor la vez pasada. Sí. Pero sí, si lo ves de lejos, se ve que está la figura ahí. Estás delante de la caja eléctrica. Bien. Entonces lo que va a hacer Sebastián va a abrir la caja y va a chequear los interruptores que hay adentro. Sí, o sea, no requiere ni una tirada a cortar la luz. Ok. Entonces, después de cortar la luz, Sebastián va a usar el silencio de la muerte justamente para apagar todo tipo de sonido que pueda llegar a ser. Haciendo eso, no rompes tu ofuscación. Acabo de decidir, me parece coherente. Ok. Yep. Capaz que alguno me va a decir, no, seguro que recién rompía, no me importa. No, bueno. Es que yo lo tenía en cuenta. Tenía en cuenta... Que tiene sentido, claro. O sea, si no hace ruido y rompe la ofuscación, y si no hace ruido, no rompe la ofuscación. Exactamente. Me parece coherente. Ya. Lo tenía en cuenta y dije, bueno, que se rompa de última. No, voy a la luz. Me parece bien pensado. Así que bueno. Voy a bajar todos los interruptores. Perfecto. Como. ¿Viste cómo? Ya fue. Sí. Cuando Homero le tira tipo el líquido ahí a la. Bueno, más o menos así, pues Sebastián tampoco que entiende tanto. Pero bueno. Tampoco entiende tanto, sí, pero sabes cómo bajaron a término. Sí. Bueno. Los que están afuera, esperando el momento. Las luces se cortan. Bien. Así que ahora tenemos que cortar nosotros las luces. Sí. Okay. Primero, la luz también. Cortar un cable de la luz no va a requerir una tirada. Pero bueno, la primera que va a entrar con la gente esta que va a avanzar sobre el predio es Henry. Henry, ¿vas a ir arriba de una de las camionetas o vas a ir atrás? Arriba suena más cinemático. Bien. Las dos camionetas apenas se apagan la luz,
Empiezan a... salen del callejón y avanzan a toda velocidad hacia el portón. Al darse cuenta de eso, los guardias que están afuera comienzan a disparar, pero es demasiado tarde. La camioneta, la primera de las camionetas, cual ariete, rompe el portón y la escena se transforma en un escándalo de tiros y sonido. Henry, carisma más liderazgo o manipulación más persuasión. Pero si tirás manipulación más persuasión, la dificultad aumenta. Más fácil liderando que persuadiéndolo de que lo den sí, todo. Sí, bueno, pero... ¿pero qué? No tengo liderazgo, así que va a tener por que eso. Ser... me dijiste manipulación... Manipulación más persuasión a dificultad más alta o carisma más liderazgo a dificultad más baja. No, me quedo con la... bien. Dificultad alta. Ay. 3 éxitos. Por supuesto, podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta 3 dados negros. Sí, voy a hacer eso porque... perdón, no. Podés hacerlo, pero yo puedo avisarte que está bien con esto. No necesitas, no es una tarea enfrentada esta. Disculpa. Ah, cool, como... okay. No es necesario. Entonces no lo hago. Yo estoy acostumbrado a sugerírselos para que no se olviden, pero en este caso no era necesario. Claramente. Lo que va a hacer esta tirada es modificar la tirada de del combate de estos muchachos contra los enemigos. Vos sacaste 3 éxitos. Sí. Más 2. Me gusta el ruido de todos esos dados. No, para nada. Las balas se empiezan a clavar contra la camioneta, que pega una pequeña coleada mientras entra la otra. Esta gente se empieza a replegar hacia el edificio mientras disparan y devuelven el fuego. Los que están con vos en la camioneta abren las puertas y empiezan a salir a los tiros. Balas impactan contra el parabrisas también. No llegan a lastimarte de ninguna manera, pero notás como esta gente está retrocediendo, ya sea por el factor sorpresa, la oscuridad repentina. Parece que están retrocediendo. Bien. Luca, tenés, puedes hacer algo. Bien, yo me fui con gente para cortar la luz. Vos estás más atrás. Bien. Lo que voy a hacer es activar sentidos agudizados para poder ver bien en la oscuridad sin ningún problema. Y en esta situación voy a ir, yo también voy a avanzar llevándome a la gente que está conmigo para que ellos también se unan y buscar a ver si la veo Henry en alguno de los autos o si reconozco el auto del cual había bajado yo también. ¿Vos? ¿Ves? La camioneta puesta como de costado, la gente disparándose bien entre sí, cubriéndose con la camioneta, y Henry está atrás de la camioneta. Ah, bien. O sea, también cubriéndose, digamos. Todavía no empezó a responder fuego, pero como que está... Bien. ¿Hay alguno en particular que yo vea de lejos que esté dando órdenes o algo por el estilo en el lugar entre los enemigos? Podés utilizar tu acción de la secuencia para hacer... un assessment. Podés tratar de percibir. Sí. Y yo te puedo dar información adicional sobre lo que está sucediendo. Dale, quiero hacer eso, a ver si llego a pintarle a esa persona. Astucia. Más conciencia. Más Auspex. Bien. Porque estás utilizando los dos poderes de Auspex. Sí. Astucia. Más conciencia. Más Auspex. Ok, esto es. Ok. Uff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éxitos. Bueno.
Te voy a dar dos datas y una tercera me puedes preguntar. Ok. Te voy a dar una data mundana, que tiene que ver con tus sentidos agudizados. Bien. Te voy a dar una data sobrenatural, que tiene que ver con tu ver visible. Sí. Y te voy a dejar hacerme una tercera pregunta sobre la situación, cómo se está desarrollando. Bien. 7 éxitos. Sí, hay uno que parece estar a cargo, que es uno de los dos que estaba en la puerta del edificio, que ahora está ubicado atrás de unos contenedores devolviendo fuego. Tiene una especie de rifle de asalto, tiene como una campera de cuero y un peinado tipo con un jopo. Y patillas. Parece estar gritando órdenes, no llegas a escuchar qué, porque bueno, tampoco puede estar en todos lados. Pero identificás que si hay uno que está dirigiendo la batuta de los defensores, es el peón. El otro dato. Los espectros no parecen haberse alterar. No parecen haber alterado su recorrido. Obviamente los ves un poco menos porque la luz ayudaba un poco. Pero sí detectás que uno parece mirarte cuando lo miras. Claro, sí. Y cruzan miradas. O lo que puede llegar a ser una mirada, porque realmente son unos ojos, unos cuencos vacíos. Y te parece que va hacia vos. Parece que se está desviando de su curso de forma serpenteante y empieza a recorrer el cielo nocturno en dirección a vos, Luca. Tenés una pregunta más para hacerme sobre la situación. Con eso pasamos a la segunda round. Bien. Me siento el rey de los mini supers. Si sacabas un éxito más, te da otra pregunta más. ¡Shush! ¡No hagas eso! Malo, Lordi. A ver, tengo este tipo. Mirando por. Que ya sé quién que está liderando. Y este espectro que se está acercando, que intercambiamos miradas. La otra pregunta, Lordi, que quiero hacer es... ¿Se me ocurre en algún pantallazo una manera de defenderme de este espectro? Esa es una muy buena pregunta. ¿Conoces alguna forma de defenderte? A ver, vamos a hacer una tirada. Me parece lo más lógico, ante la duda. Vamos a hacer una tirada de inteligencia más ocultismo. Es una dificultad alta, así que sacamos un tiradón, Luca. Ok, y no le puedo sumar absolutamente más nada que eso, ¿no? Inteligencia más ocultismo. Son tus mejores stats. Creo. Y si no son tus mejores stats, no. Hay que hablar con la morana. No son mis mejores stats. Pero ahí va y no. Claramente no. Tengo que tirar muy bien. Dos éxitos. Sí. Puedes utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta tres. Que yo no gastado, había gastado uno en la noche anterior. Vos tenías uno tachado. Sí, voy a gastar uno más. Y tiro hasta tres dados negros, ¿cierto? Se empieza a ir la fuerza de voluntad. Por eso que se resetea todas las noches. Uno piensa que, a priori, que, bueno, no pasa nada, pero se va. Son dos, entonces. Dos nada también. Más. Bien. Sí. Oh, fa. Bueno. No tenés ni idea de cómo protegerte contra algo así. Ok. Bueno. Por lo pronto... tenerlo ahí en vista, saber que viene... para por lo menos tratar de outmanuverearlo, digamos, lo único que se te ocurre, realmente sí. Requería unos éxitos más, saber algo más.
Siguiente ronda. Seba, cortaste. Se empieza a escuchar un escándalo afuera. Tiros, choques. En algún momento parece que como ruido de viento. No llegás a identificar qué es. Un ruido similar, ¿viste? Cuando sacuden chapas. Sí. Una cosa así. Un poco más, más orgánico. Me tormentó. Menos ataque. Con menos ataque. Uh-huh. Un sonido medio ahogado. Bien. Sí, sin agudo y con poco ataque. Y se va a escabullir por estos pasillos en dirección a Víctor y persona que se encuentre la va a tratar de anular. La va a anular. Esta gente está corriendo hacia afuera. No parecen estar prestándote atención. Yo estaba listo para que después de esa acción que hiciste se te rompa la focación, pero estuviste bien con lo del silencio. La verdad que no era bien. Así que no te ven. Ok, entonces voy directo a Víctor. Bien. Cuando llegas a este pedestal en el que está recostado tu sire, podés ver un poco más que hay del otro lado. Esa oscuridad que veías parece ser como una especie de rampa que se interna en lo que parece ser el agua del río, como si fuera un viejo desembarcadero. Ok. ¿Y Víctor cómo está? ¿Tipo maniatado? No, Víctor está con la ropa bastante bien. La misma ropa que la última vez que lo viste, casualmente. Su sombrero se encuentra a un costado. Y está casi inerte. Casi no, inerte. No se mueve, de ninguna manera. Un cadáver. Bien. Y ahí es cuando llega Seba. Y claramente se va a romper su silencio de la muerte para tratar de reanimarlo. Vos sabés que un vampiro en este estado, hay una sola forma de levantarlo y no siempre va a funcionar. Uh-huh. Sobre todo con un vampiro tan viejo. Además no sabés cómo se puede llegar a levantar. Tampoco. Bueno. Se lo va a cargar encima. Y me dijiste que había una rampa. Ahí sí se va a romper la focación. Sí. Y me dijiste que había una rampa que da directamente al río, lo sería al agua. No hay ningún bote ni nada por el estilo. No. Va directo. Bien. Se ve cómo se mueve el agua, hay como unos remolinitos. Ok. Bueno. Va a agarrar a Víctor, se lo va a cargar en el hombro y se lo va a llevar. ¿Tu idea es irte lo más rápido posible o tu idea es que no te vean? Mi idea es que no me vean. Pero se ha roto tu focación, así que vas a tener que tirar. En este caso va a ser... Estás trasladando a alguien, así que... Un poco de esfuerzo, un poco de todo. Sí. Vamos a utilizar fuerza. Perdón, vamos a usar destreza más sigilo sin obfuscación. Esto ya es más difícil. Esta es tu segunda acción. Macro acción. Uy, no tengo que rojo. Espera, dado menos. Levantás a tu sire, te lo echás al hombro. ¿Para dónde intentarías irte? ¿Hacia afuera o hacia el agua? ¿O hacia arriba o hacia el agua? Yo iría hacia el agua. Empezás a intentar avanzar. Sentís una voz. Una voz
un poco aguda y como áspera, que dice y estás el boludo, Sebastián, como mira para los costados y se señala. Creo que le habla usted. Afuera. Henry, estás en el medio de una balacera. Como nunca antes estuviste. Es un delirio esto. Hay gente disparando con armas automáticas de las grandotas, de las que solo ves en la tele. Y vos estás ahí con tu pistola, que no, no es para nada de poco calibre, pero igual, es una locura esto. ¿Cómo va a proceder, Henry? Henry ha visto suficientes películas de acción, así que sabe cómo posicionarse atrás de autos, viste, escondido atrás de las ruedas, cosa que no la deja mucho. Y va a estar disparando, va a intentar, va a estar en la ofensiva. Ella está viviendo una película de acción. Levantándose el vestido para moverse mejor y a responder fuego. ¿Eso está pasando? Sí, sí. Bien. Resolución más armas de fuego. Resolución. Ajá. ¿Cómo lo está viviendo a esto, Henry, digamos? O sea, está emocionada, digamos. ¿Cómo es su estado de ánimo respecto a toda esta situación? ¿Lo vive de forma temerosa o lo vive de forma... Ella tiene un soundtrack sonando de fondo. Ella está re contenta. Nunca había estado en una situación tan emocionante. Y en la que se siente encima confiada por alguna razón. Sumale dos dados más. Tirada. Son la gente que tenés con vos. Ok. Yo tiro por los enemigos. Y la bat. Eso es un crítico, gente. O sea que como tenés dos marcados, son cuatro. Esos dos son cuatro, más dos son seis éxitos. No sé cómo podría, pero no sé cómo lo voy a pasar. Bueno, ok. Henry empieza a devolver fuego. El ruido de tu arma, que es un revólver pesado, hace bastante, o sea, es bastante escandaloso en comparación a, por ejemplo, alguna de las armas automáticas que están disparando. Te asomás y empezás a devolver fuego, y eso envalentona a la gente, digamos, que está con vos, que quizás no estaba esperando que tomes una situación, un papel activo en esta situación, ¿no? O sea, la mujer vestida del 1800 no esperaban quizá que saque un revólver y empiece a disparar. ¿Al grito de qué? Ah, no, al grito de nada. Porque una heroína en este momento, claro, súper concentrada, y el gritar es para los hombres musculosos. Está bien, me parece coherente. Una dama. Bien. Uno de tus tiros alcanza a uno de los que estaban atrás de unas cajas inmediatamente adelante, lo cual permite que varios de estos que vienen empiecen a avanzar, y empiecen a cubrirse de otro lado y empiezan a retroceder hacia la... ¿Cómo se dice? Hacia el edificio. Luca, yo te dije que tenías acceso a tres informaciones, una mundana, una sobrenatural y la tercera que me la podías preguntar, que no sé si me la preguntás. Sí, te la pregunté y no fue suficiente, así que no te preguntes. No, vos tenés una cuestión a observar que me podés preguntar. Yo también me confundí, pero vos me preguntaste si vos sabías cómo defenderte de un... Eso es una tirada aparte de a ver si yo sé esto, pero... Ah, ok. Hay algo que de lo que es observable ahí que vos me podés preguntar, si no sé. Bien. ¿Quién va ganando? ¿Si están retrocediendo? ¿Si te parece que vienen refuerzos? No sé, hay un montón de un punto flaco en sus defensas. Quería observar. Esa es una buena pregunta. Un punto flaco en sus defensas. ¿Reconoces
gracias a tu tirada absurda, digo, a tus ojos agudizados, a tu vista agudizada, que puede ver, romper la espesura de la oscuridad y ver más allá. Del otro lado del edificio, a la derecha del edificio, cerca entre el edificio y el río, podemos decir, parece haber unas cajas. Y eso... Eso es un explosivo. Cool. Niños en sus casas, pónganse mucha percepción. Siempre. Ok. Yo me imagino que estoy avanzando lo más agachado posible, yendo en dirección hacia Henry, el auto que recuerdo. Decime, Lordi, si en algún momento lo alcanzo. Si no, será el próximo. Puede llegar. De hecho, ellos están empezando a avanzar. Bien. Supongo que Henry sigue atrás del auto. Henry está en la primera línea tirando también. Te cubre, se da vuelta y pero sigue, sigue tirando. Pa, pa. Bien, Luca no va a ser tan temerario. Se va a mandar abajo del auto, protegiéndose lo más posible. Y le va a decir, Henry, para hablar, hablándole desde abajo para captar la atención. Te estás muteada, Henry. Sin desviar la mirada de donde estoy disparando. Claro. Sí, corazón, ¿qué necesitas? Y Luca es muy preciso. Se pone de pie, busca con la mirada primero al tipo que él había identificado como el líder y se lo señala así rápido, Henry, y después le dice, y allá al otro lado hay explosivos. Ok. Creo que es bueno para no explotarlos ahora, porque no sabemos dónde está Sebastián, pero... Vos llegás a decirle eso... A Henry, por supuesto, le pasás la información. Sí, pero... Pero sentís que algo se te está acercando. Desde arriba. Va directo hacia vos. Y va a intentar acercarse. Como picada. Henry no ve nada de esto, ¿no? Es re flashero. Nada. ¿No ves que Luca mira para arriba? Sí, le agarra el hombro. Y bueno, esto se defiende con... con postura. ¿Para qué? Esto es con postura más ocultismo. Ay, por favor, qué bien. Enfrentada. Para que te empujar acá. Con postura. Ok. Bueno, no es. Vamos a ver qué sale de acá. Sumale un dado porque lo está. Tienes la capacidad de verlo. Bien. Eso es la diferencia, digamos, entre que te ataquen sin verlo, digamos, es considerable. Digamos. Claro. Y un dado más. Bien, ahí tienes. Tres éxitos. Oh, por favor, Susado. Bueno, Luca. ¿Cuántos puntos de fuerza de voluntad te quedan? Crap. Sin marcar. Vos tenías uno gastado y otro ahora. O sea, son dos abajo. Tu total es 5. Bueno, es respetable. Sí. Entonces vos tenés dos daños. Vos tenés tu fuerza de voluntad que es 5. Vos tenés dos daños superficiales. Sí. En tu fuerza de voluntad. Uh-huh. Esto te hace un daño agravado en la fuerza de voluntad. Ay, con... Sí, sí. Sentís que... El espectro se abalanza hacia vos con las manos hacia adelante, lo que parecerían ser manos. Sí. Y parece que te ataque. Cuando te cubrís, no hay nada. Solo una sensación extraña acá dentro del pecho, como si se te empezara a marchitar la poca humanidad que tenés adentro. Y te hace caer de rodillas. Y sentís... una especie de cansancio, un peso sobre tus hombros. Y no hay señales del espectro. A menos que quieras hacer algo más, Luca, te quedaría como una acción menor. Una acción menor.
Me acabo de caer. Y no hay señales del espectro y no sé por qué. Yo creo que está dentro de mí el espectro. De hecho, vos, Henry, ves. Es eso. ¿Puedo agarrarme del auto y mirarme en el espejo de retrovisor a ver si yo me veo algo? No sé. Estoy flasheando colores. Es una buena idea esa. Okay. Me parece una buena idea. Así que... sí, puedes hacerlo. Ay. Ok. ¿Ver lo invisible? Sí. Cuando te ves en el vidrio, sería del auto, el vidrio polarizado del auto, de la camioneta, ves como si alguien estuviera atrás tuyo, agarrándote del cuello y apretándote con una cara que parece una máscara de horror. Ay. Pero no sentís a alguien agarrado de vos. No. Lo que le está haciendo es otra cosa, evidentemente. Sí, puedes darte cuenta que quizá con un esfuerzo de tu voluntad y de tu capacidad de sobreponerte a estas cosas, podría llegar a sacártelo de encima. Okay. Pero... not now. No ahora. Bien, ok. Sebastián ha sido increpado por esta voz extraña que... parece venir de las escaleras. Un hombre vestido casi completamente de blanco, con unas botas negras que terminan casi en punta. Una barba poblada. Henry está afuera disparando, mostrando su faceta más aguerrida. Y Luca está enfrentándose a algo con lo que convivió mucho tiempo. Pero contra lo que nunca se había encontrado del otro lado del tablero de ajedrez. Y este es un muy buen momento para que hagamos nuestra pausa de hoy. Vamos a refrescarnos, vamos a ordenar un poco nuestros pensamientos. Quédense, por favor, denos un ratito para que nos acomodemos y, bueno, seguimos en un ratito con nuestra historia de vampiros.
Bien, bienvenidos de vuelta. Tuvimos nuestro descanso, nos pudimos refrescar un poco, acomodarnos un poquito, rellenar nuestras bebidas. Muchas gracias por esperar. Para los que nos vienen siguiendo, gracias por permitirnos esta pausa. Y retomamos nuestra historia de vampiros. Estábamos en una situación un poco tensa. Teníamos a nuestros reparadores enfrentándose a las fuerzas de este misterioso señor F, que los venía persiguiendo y molestando desde la primera sesión de la campaña, de la crónica. Y finalmente, Sebastián, intentando rescatar a Susire dentro del edificio, casi fortaleza, del puerto. Y del lado de afuera teníamos las tropas de la camarilla enfrentándose a tiros contra los guardias o este ejército personal de este gángster, si se puede llamarlo de alguna manera. Y Luca y Henry. Henry disparando y liderando la carga de una forma muy épica. Y Luca tiene la desventaja de ver cosas que capaz que mejor no ver. Es preferible que te afecten y no enterarte. Este espectro lo atacó de alguna manera extraña que no conocía y comenzó a drenarle su fuerza de voluntad, sus ganas de vivir, si te gusta. Vivir, no vivir. Y ahora, de alguna manera, lo tiene apresado. Seba, este hombre con barba poblada, muy elegantemente vestido de blanco, te señala con un dedo huesudo y habla con una voz que traiciona completamente lo prolijo de sus formas. ¡Tú! Sí, yo. ¿A dónde te crees que vas con eso que me pertenece? ¿Te pertenece? ¿Qué te pertenece? No te pertenece nada, ni siquiera la moda. Zapatos negros con una vestimenta blanca. Bataca. ¿Qué vas a hacer, Seba? Sebastián lo va a cruzar. Va a dejar a Víctor en el piso y va a ir al cruce. Y vas a proceder a enfrentarte a esta criatura. Bien, ahora lo vamos a resolver. ¿Afuera qué van a hacer? Ok. Yo no sé si puedo hacer todo esto en el mismo turno, así que te pregunto, Lordi. Mi idea era, ahí donde estoy, forcejeando con esta cosa, tirarle o de la manga o algo a Henry y mientras sigo mirando mi reflejo decirle a Isara Ordóñez de los explosivos y ahí intentar deshacerme de este problema personal que estoy teniendo. O sea, vas a avisarle a Henry la situación que yo no. Le comentaste igual a Ordóñez por el claro. Auricular. Que le diga a ella a Ordóñez cuando pueda, en toda su epicidad. Un segundo, que quiero buscar. Sí. Perdón, que no quiero. Acá está. Estaba tan cerca. Henry, ¿vos querés hacer algo específico? No. Lo veo a Ordóñez en alguna parte o ya sé por dónde se había escondido. No, Ordóñez no lo ves, pero asumís que está detrás de la otra camioneta. Bien. Voy a intentar comunicarme con él. No, lo voy a llamar. No, tienen comunicación. Podés hablar con él, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir, va? Le voy a decir... Ordóñez, querida, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué pasa? Se escucha muy poco, pero... Mirá.
Hay explosivos cerca. Nos van a venir muy bien. Anda preparando el equipo. En el momento que lo vea a Seba salir, esto explota, ¿ok? A ver, ¿tenemos visual de unos explosivos? Te describo el área donde están. Bueno, vamos a hacer lo posible. Bien. Sí, quédate galletito. No. Que no te pase nada, ¿sí? Sí, sí, así. Bien. ¿Luca todavía está cerca mío? Sí, estoy al lado tuyo. Está agarrando el pecho. ¿Te dispararon? ¿Qué te pasa? Y vos ves que se encorva hacia adelante y se apoya en el auto. En los espectros, Henry. Hay uno. Te agarró un dementor. Ay, no tenemos chocolate. Él nos está riendo, pero piensa por dentro. Ay, Dios. Y eso es lo único que va a decir. Vos ves que está claramente, internamente protegiendo. Con postura más ocultismo, Luca. Okay. Y Henry, depende de qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Le iba a preguntar a Luca si hay algo que yo pueda hacer para ayudarlo. Esto es todo como una extensión de la segunda ronda. Bien. En postura. Y Luca no parece reaccionar de la forma que sería lógica con la que reaccione, digamos. Está como afectado por algo. Ay, shit. O sea, si estás esperando una respuesta de Luca para accionar, vas a perder tu acción. O sea, evidentemente no te está respondiendo con la velocidad con la que debería. No. ¿Yo sabía sobre el chabón este del Jopo o no? Eso no me dijo nada. Sí, te dije las dos cosas. El líder... Te lo dijo antes de que lo agarren, te dijo las dos cosas. A veces es complicado, ¿viste? Manejar el conocimiento del personaje con el del... Sí, pero aparte, la epicness en la que está envuelto Henry. Veo, miro a mi alrededor a ver si el Don Jopo sigue cerca. Está así a unos 20 metros. Está devolviendo. De hecho, varios de sus hombres están cayendo de ambos bandos, va. Bien. Voy a apuntar específicamente al señor del Jopo. A ver si es el que controla todo, capaz que deteniéndolo. Resolución más armas de fuego. Obviamente podés enardecer para aumentar tu resolución. No voy a enardecer, pero tal vez haga una tirada de voluntad llegada la necesidad. Existiendo los espectros que te drenan la voluntad. Ella no lo sabe. 3. Le harías el daño base del arma. Impacta. Que era el revólver pesado, si no me equivoco, era 3, ¿no? Voy a decir que sí. Vamos a chequearlo, ya que estamos. De la duda. Perdón, que tengo un par de libros acá arriba de la mesa. No sé si se nota. Creo que habíamos dicho que era 3. Mientras tanto, Seba, ¿vos qué plan tenías? ¿Vas a avanzar sobre este individuo o a la carrera? Uh-huh. Sí, no, va a cruzarlo a puño limpio. Sí, 3 de daño. Henry, la bala impacta en el hombro de este hombre del Jopo y las patillas. ¡Ah! Y se pone a cubierto detrás de la caja.
Instantáneamente lo miro a Luca a ver si su condición mejoró. ¿Qué sacó Luca en la tirada? Dos éxitos. No te suelta, pero no te hace más daño la vuelta. Empató. Y en este caso, necesitas sí o sí ganarte para hacerte diferencia a la vuelta. Seba, dejas a Víctor. Este individuo está haciendo algo con las manos. Y vos empezás a correr hacia él, o tenés sí. No, va. Seba va a tirar directamente. Va a usar Prowess para saltarle encima. Perdón, Soaring Leap. El salto. Bien. Eso lo que te permitiría es llegar en este turno, básicamente. O sea, uh-huh. adelantar. Uh-huh. Y básicamente llegar al mismo tiempo que él. O sea, algo que sería. Se resolvería en un orden en contra tuyo, se va a resolver al mismo tiempo. Uh-huh. Porque vos estás utilizando Soaring Leap. Fuerza. ¿Más pelea? No, ¿estás usando la daga o estás usando las manos? Estoy usando las manos. Bien. Fuerza más pelea más potencia. Fuerza, pelea, potencia. Él va a intentar detenerte. Vamos a usar este. ¿Cómo va, niño? Uy, Seba. Está complicado. Puedes, por supuesto, repetir hasta tres dados utilizando tu último punto de fuerza de voluntad. Por ahora no. Dos éxitos. Ambas cosas suceden al mismo tiempo. Este ser, este vástago, abre las manos de esta manera y una especie de oscuridad empieza a avanzar sobre vos, Seba. Pero no con la suficiente velocidad. Vos llegás y lo golpeás. El daño que vas a hacer es, como empataste, va a ser dos daños. Golpeas la cara del individuo haciéndole perder un poco el equilibrio. Pero esta cosa negra te empieza a agarrar. Ok. Aquí vamos a ir un poco, vamos a alejarnos de las tres tiradas y vamos a ir con la luma un poco más cerca de la situación. Ya que tenemos tenemos combates al mismo tiempo simultáneos. Vamos a aprovecharlos y describirlos, ya que estamos. Del lado afuera. Sí. Henry. El impacto hacia el hombre del Hopo hizo que otra vez los hombres armados de la camarilla empiezan a avanzar. Empiezan a bajar a varios de los que estaban obligándolos a prácticamente replegarse hacia el edificio completamente. Bien. Uno de los que está con Ordóñez empieza a avanzar con la otra camioneta, acercándose al edificio para tener un punto de cubrimiento más cercano. Esto se empieza a desarrollar al tiempo que Luca sigue luchando contra esta criatura. ¿Vas a intentar de vuelta? Sí. Sí. Los dos. Yo Resolución más compostura. No, perdón, ¿qué dije? Compostura más ocultismo, perdón. Luca, ¿no? Sí, sí, Luca. No, la re... Ah, puedes utilizar un punto de fuerza de voluntad. No, si me está sacando fuerza de voluntad. Un éxito. No te puedo creer. No te fuerza de voluntad, pero no te limpias el daño. Ay, puedes hacer una acción menor igual. Puedes moverte, puedes ponerte a cubierto, puedes declarar algo más. Bien, voy a intentar, yo sigo como contra el auto que tengo atrás, abrirlo, porque veo que están avanzando los otros en todo este quilombo. Y mandarme adentro. Luca está pensando en
vamos con este auto también, pero claro, no se lo puede decir a Henry porque no puede. Entonces es como que se manda el asiento del acompañante, así como arrastrándose hacia atrás. Como puede. Y vos, Henry, vas sobre ese intento lastimoso. Henry, ¿qué vas a hacer vos específicamente? Yo voy a posicionarme para tener una mejor vista del don del hopo. A ver si le puedo disparar de una forma más certera esta vez. A ver, voy a tirar un dado. ¿Ves, Henry, que de los tipos que se están replegando, el hombre del hopo no es uno de ellos? Interesante. Reviso a ver si lo encuentro en alguna parte. Vas a intentar ir hacia allá a buscarlo. Sí. Arma en mano, corres, ya obviamente fuera del fuego cruzado. Te abrís para algún costado, hacia atrás de las cajas donde este supuesto líder de estos guardias, estos gangsters, o como guste llamarlos, estaba. Girás atrás de la caja y solamente ves un reguero de sangre que se dirige hacia donde están todas las cajas apiladas y los contenedores de la parte de atrás, cerca de donde están los explosivos. O sea, no necesariamente hacia los explosivos, pero hacia la zona más alejada de la puerta, digamos, de la entrada. Como si quisiera escaparse de Malerith. Sí. Escaparse. Voy a intentar seguir el rastro, pero no quiero estar cerca de los explosivos porque sé que en cualquier momento van a cumplir su cometido. Astucia más investigación. Mientras tanto, Seba. Sentís algo raro, como si fuera una especie de brea que te mancha el cuerpo, pero no es. Parece oscuridad pura y sólida. Sentís como te ralentiza los movimientos y te va costando cada vez más moverte. Este tipo se limpia la boca de tu golpe. ¿Te crees que podés hacer algo? ¿Te crees que podés detenerme? No pudo tu Sire. ¿Vas a poder? ¡Ja! ¿Qué es toda esta cosa que me estás tirando encima? Por... Ay, tienen que usar todos estos truquitos. Que... Realmente... Esto es como vivir de repente en toda la historia de Harry Potter. Y voy a tratar de sacar uno de los cuchillos para tratar de tipo de asestarle algún corte. Bien. Primero, no los está utilizando para hacer daño. Los está utilizando para hacerte una presa. La cantidad de dados que tiene. Bien. Primero, fuerza más potencia. Si tenés atletismo también. Contra la astucia más ocultismo de este muchacho. Esto para liberarte de la... Espera, yo tengo más. Vamos a ver, Perdidados en mi propio escritorio. ¿Ya que se siente identificado con eso? Yo tengo... Dos éxitos tengo yo. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Rompes esto, pero él todavía actúa. Van a tener otra tirada enfrentada. Ok. En tu caso sería fuerza, más armas cuerpo a cuerpo en este caso, porque podés sacar la daga. Y dijimos fuerza, armas cuerpo a cuerpo y potencia. Y ahora creo que sí. Voy a... Sí, él va a tratar de atacar. ¿Yo estaría gastando en un día en fuerza de voluntad? Sí, ahora los próximos daños que entren en la fuerza de voluntad se convertirán en daño agravado. Y si vas, y si quedas con todo tu track de fuerza de voluntad con daño agravado, tenés una penalización económica.
Ok. Repetí tres dados. Ah, wait, perdón. Tire, voy a ver. El cuchillo se dirige hacia el pecho de este individuo. El individuo se mueve, se aparta. Perdón, no, dije que te iba a atacar, pero no, esquiva. Se aleja. Y bueno, evidentemente va a intentar capturarte nuevamente con su hechicería extraña. Uh-huh. Afuera. Declaren ambas. Perdón. No, todavía no pasa el siguiente turno. Henry, vos dijiste que estabas investigando el. O sea, siguiendo el rastro de este individuo. Bueno, lo seguís y vas viendo las gotas de sangre. Parece que se metió entre los. Entre los contenedores. Casi que podrías saber por dónde, digamos. Tu interés es ir a perseguirlo, digamos. Sí. Bien. Sí, sí, yo estoy re malentonada. O sea. Bien. Luca, intentá sacarte este bicho. Te voy a tirar dos dados nomás. Compostura y ocultismo, ¿no? Compostura más ocultismo. Vas sintiendo que cada vez es menor la fuerza que tiene. Ok. Es pero también ves que otro de los espectros va hacia vos. Oy, otro de los espectros se está metiendo adentro del edificio. Ok. Ok. Bien, ahí es suficiente. Sentís como esta fuerza extraña y oscura que te mantenía apresado se empieza a disipar. Y cuando te volvés a ver en el espejo, va en el polarizado del auto, ya no se ve nada agarrándote. Bien. Tenés una acción menor todavía. Bueno, yo me había metido adentro del auto. Lo que voy a hacer es acomodarme en el asiento del conductor y para... avanzar, no sé, no veo a dónde se fue Henry, pero me voy a posicionar en el mismo lugar donde está el otro para como ir avanzando y hacer esa protección que estaba haciendo el otro. O sea, vas a acompañar con el otro auto. Bien. Tal cual. Sí. Ya tienen varias bajas. Sí. Los otros, evidentemente, más. Sí. Henry, vos te metés entre los contenedores, la penumbra es casi total. Mm. Lo ves, malherido. Tratando de treparse a una especie de contenedor. ¿Hay algo...? O sea, ¿noto que ese contenedor tenga algo particular o...? No parece, parece normal. A priori pareciera que se quiere un punto ventajoso. Bien. Bueno, aprovechando que él está tratando de treparse, supongo que está de espalda a mí, le voy a apuntar tranquila y le voy a disparar. Bien. Resolución más armas de fuego y él va a intentar con lo que puede, pero la verdad que está penalizado. ¿Por qué, minion especial, no tenés más atletismo que esto? Ah. ¿Cuánto sacaste? ¿Dos éxitos? Podría usarla. ¿No? Sí, claro. Por las dudas, voy a usar fuerza de voluntad para volver a tirar. Para sacar más margen, sí. Puedes repetir los dados. Y podés tratar de pescar un crítico. Porque tenés un 10, ya. Lo que sería un ank con marca. Sí. ¿Cuántos dados me dijiste, disculpa? Hasta 3. En este caso son 2. Porque no podés repetir el de hambre. Ah. Buen intento. Estuvo bien igual. La diferencia es de 1 más 3 del daño del arma. Son 4 dados de daño para este muchacho que es mortal. El balazo. Ya encima, este muchacho ya tenía un daño yo encima. Y los vástagos se pueden regenerar. Ghouls o reo relacionado hasta ahí. Queda paralizado, se suelta una mano, queda un poco colgado y se desploma hacia abajo. Y empieza a formar un charco de sangre. Se mueve apenas. Pero el tiro le dio en el medio de la espalda.
Y el hombre del hopo y las patillas yace desangrándose. Bien. Me levanto la pollera y vuelvo corriendo a la escena de la acción. Se va. Él va a intentar otra vez atraparte. Va a ser una enfrentada. No, perdón. Esto empezaría una nueva secuencia. Entonces ya deberíamos ir cerrando la anterior. Yo voy a tener que tirar un dado. Porque hay un montón de explosivos, muchachos. Que dicho y hecho, se escucha una explosión. El edificio entero del que vos estás en las profundidades, Seba, se sacude. Tu oponente también. Como si no supiera qué acaba de suceder. Cae polvillo. Las paredes se descascaran un poco. Parece que va a seguir atacándote, por supuesto, pero algo extraño está sucediendo. Los que están afuera verían la explosión, propiamente dicha. No saben si detonada por alguno de los que se están poniendo la, o sea, se están metiendo en el edificio, o simplemente por un accidente. La explosión es enorme. La mitad del edificio vuela. Caen columnas, contenedores que salen volando. Escombros hacen una especie de dibujo extraño en la superficie del río al caer. ¿Luca? ¿Henry? No están lo suficientemente cerca como para que requiera algún tipo de chequeo por frenesí. Ok. Pero hay cosas que se están incendiando. Sí. Y esto parece un infierno. Al sucederse las tres, entre comillas, tiradas, ahora, cada ronda de acciones generales que pase, yo voy a tirar un dado y van a pasar cosas. Ok. Se va. Este tipo parece que se quiere alejar de vos y otra vez utilizar su... Tengo que hacer un agradecimiento. Va a intentar otra vez apresarte con su... con sus capacidades. ¿Vos qué vas a hacer? Existe la posibilidad de... ¿Qué tan lejos lo tengo? Vos rompiste su presa, así que estás como para atacarlo. Él se trata de alejar, pero sucede todo al mismo tiempo, o sea que podés intentar atacar, si es la idea. Sí, de hecho va a intentar taclearlo. También, tipo va a ser una presa. Destreza más armas, perdón, destreza más pelea, más potencia en tu caso. Y él va a intentar apresarte otra vez. Pará, no, tengo que hacer un poco. Esa más pelea, me dijiste, ¿no? Sí. Pará. Ay, no, me... Te vuelve a apresar. Esta vez parece con una expresión divertida. Ve que tu esfuerzo es muy poco efectivo y se empieza a acercar con una mueca retorcida. Así que creías que ibas a poder... ¿Qué? Ni con la fuerza de la camarilla pueden conmigo. Yo soy Faustino. Faustino Giovanni. No te conozco. Pero bueno. Ahora sí. Va a ser lo último que conozcas, Sebastián. Chiquillo de Víctor.
saca de una especie de estuche como una daga afilada. Otra vez vuelve a sacudirse el edificio. Justo se me cortó internet un segundito. De un estuche dijiste que sacaba. Saca una daga afilada y se vuelve a sacudir el edificio. Se va. Te clava la daga en el hombro. Recibís dos daños superficiales. Perdón, serían cuatro daños superficiales, son dos daños normales para vos. Márcate dos daños. Dos daños. Ok. Dos daños normales. Okay. Afuera. Explosión. Caos. Seba nunca salió, pero es lo último de lo que se van a preocupar en este momento. Luca, ves que otro de los espectros se empieza a balanzar hacia vos. Sí. Henry, te pones a cubierto de la explosión. ¿Qué van a hacer? Y cuando declaren ustedes dos, vamos a ver qué pasa en, este siguiente, en esta siguiente secuencia. Con este auricular que me dio Ordóñez, intento a ver si Henry escucha algo. Henry. Henry, a ver dónde. ¿Dónde está? Y en el. En el asiento del conductor. Ahí está el edificio este derrumbándose. Voy a intentar avanzar hacia el edificio, pero con el auto. Súper atento al espectro porque no quiero chocármelo de lleno. Sé que el chabón seguramente puede atravesar tranquilamente la auto. Así que en el último minuto voy a dejar que, si se puede, el auto siga y yo voy a salir por la puerta. Bien. O sea, vas a hacer esta maniobra de mantener el auto andando contra el edificio. Sí. Sería destreza más conducir, vamos a decir. Destreza más conducir. Bien. El espectro. Hey. Eso es un crítico bestial. Ah, no, ok. Ok. La bestia de Luca ha sacado un crítico, no Luca. Sí. Luca, haces eso mismo. El auto sigue su camino, vos te tirás del auto sin mayores problemas. Caes casi como un gato. Y ves que el espectro viene hacia vos a toda velocidad. Hace una tirada de. Me encanta los críticos bestiales. Hace una tirada de resolución más hechicería de sangre. Resolución. Ok. Sentís la sangre recorriendo tus venas. Bueno, no hay nadie para verlo. ¿Crees que no hay nadie para verlo? El espectro viene en picada, de la misma forma que el otro. Hay algo que se despierta dentro tuyo. Algo a lo que siempre le temiste. Algo que siempre te causó pavor. Algo que ves todo el tiempo en tu sire. Algo que ves en alguno de tus compañeros de la capilla. Los que más alejados están de su humanidad. El espectro se acerca hacia vos, intentando como meterse dentro de tu pecho, pero casi ante la visión rojiza, sentís como el control de la bestia es casi total. Y la bestia se quiere alimentar. El espectro se acerca hacia vos, pero casi desplazado
hacia el asiento del acompañante de tu propio cuerpo, ves cómo el espectro se empieza a ser absorbido por tu propia bestia. Recupera un punto de hambre. Y el espectro is no more y toma una mácula en tu humanidad. Oh. Ok, tengo uno. Y ok. Vas a tener mucho que investigar después. Claramente. Henry. Sí. ¿Qué vas a hacer? Yo estaba yendo corriendo hacia donde estaba Luca. Y sí. Con la situación, si vos estás yendo a verlo a Luca, puedes llegar a ser testigo de esta situación, ya que la gente, el tiroteo está contenido en otro lado y el auto se estampó contra la pared. Sí. ¿Vos ves eso? Luca absorbiendo algo. Como... la cara desfigurada completamente. Además de que lo viste dar un salto casi... esos saltos de Sebastián, digamos. Sí, sí. Dejo de correr. Y me sigo acercando, pero con cautela. Desconfío de todo lo que estoy viendo. Es muy fuera de personaje eso. ¿Vas a hacer algo? Me voy a intentar acercar... desde atrás de Luca, como para tratar de darme cuenta si es posta él o si es el demonio fantasma loco que lo poseyó. Eso sería resolución más conciencia. Resolución más conciencia y sacó una muy buena tirada. Mientras tanto voy a describir lo que está sucediendo. El edificio empieza a prenderse fuego. Partes del edificio se empiezan a desplomar. Y la gente que... o sea, los defensores que estaban adentro del edificio comienzan a intentar salir. Ante la inminente explosión y... perdón, inminente incendio y derrumbe de un ala del edificio. Los agentes de la camarilla... no dudan un segundo. Y vos ves cómo los empiezan a ejecutar a medida que van saliendo. Tenían órdenes muy claras. A menos que ustedes den otra orden, que lo van a poder hacer el siguiente turno, los agentes de la camarilla van a ejecutar a todo aquel que escape del edificio. Al mismo tiempo, escuchan a lo lejos sirenas. Que parecen ser de policía. Henry, 3 éxitos es suficiente. No parece estar afectado por nada más. Parece estar como muy enojado. O con mucha hambre. O una de esas emociones tan fuertes que suelen sentir los vástagos. Bien. Bueno, con la ligera tranquilidad... de que no es un demonio con la cara de Luca, me acerco y le pregunto, ¿y Seba? ¿Yo puedo reaccionar? No parece estarte escuchando del todo, Luca. Me sacudo el hombro. Seba, la daga clavada en tu hombro, él la suelta, saca de adentro de sus ropas, produce, como me gusta decir, un pequeño pergamino. Me parece que va a recitar algo señalándote. ¿Yo puedo intentar liberarme? Podés intentar liberarte. Y, por supuesto, se está derrumbando todo. Y... no, todavía el fuego no se ve, no se va a ver tan abajo.
Dios. Podés utilizar tu último punto de fuerza de voluntad. Y se la ve muy mal. Igual, no es necesario, pues saqué dos extra. Es suficiente para sacártelo, para soltarte. No sabes exactamente qué está haciendo él. Pero podés hacer algo en consecuencia. Lo que está haciendo él, evidentemente, requiere más de un turno. Ok. Lo primero que va a hacer es abalanzarse con un... Le quiere grabar uno de los cuchillos, pero lo piensa 2 segundos y piensa... Pero sí tengo 2. Agarra uno y se lo lanza directamente. Bien. Lanzarlo es atletismo, si no me equivoco. Creo que sí. Uh-huh. Sebas, atletismo 2. Fuerza 2. Fuerza más atletismo más potencia, en tu caso. También puedo tirar cosas, le dice Sebastián. Y él está chaneleando, así que tiene una reserva muy baja. Veo los dados. ¿Eso sacaste 3? 3. 0. 3 éxitos de diferencia. El arma hace específicamente. Ay, puedo tirar el coso, ¿no? Del veneno. Sí. Sí. Si sí, no, era muy cuerpo a cuerpo, que era más 2. Son 5 casos oficiales por la mitad. Son 2 de daño. Perdón, no, 3 de daño. Le clavas en la carne el puñal. Parece sorprendido. Quizá. El exceso de confianza, de creerte ya derrotado. Hace como una especie de gemido ahogado. Y ves como una especie de borboteo negro empieza a producirse alrededor de la herida. Luca, fuerza. Más hechicería de sangre. Sí, señor. Fuerza. Ok. Tu momento, Luca. Es acá. Si te estaba guardando fuerza de voluntad. Es la imagen de Mascherano. Con Romero diciéndole. Hoy te convertís en héroe. Sí. Hey, bien. Ok, bien. 4 éxitos. Vamos a buscar bien acá. Son los rituales, estos son rituales, el toque del escorpión. Fuerza más A contra... No llega, che. Bueno. Esto genera, la diferencia es de 1, así que genera un daño agravado. Un daño que no se puede resistir ni se puede regenerar tan fácilmente. Este hombre había recibido 3, uno más, son 4, y el inicial que lo puede haber curado está en 4D. Este tipo está completamente sorprendido, no esperaba esta reacción. ¡Oh! ¡Ah! Afuera. Luca, te empezás a... Sí. A... ¿Cómo es? A volver en voz. Bien. Desde el aturdimiento sentís la voz de Henry. Me doy vuelta a mirarlo. ¡Luca! O sea, se empieza a volver más legible. Un pitido. Esto es un caos. Fuego. Sí.
todavía siguen disparando. Muerte. Ves como un par salen con las manos en alto. A los que todavía tienen esa especie de humo mágico. Y sin ningún tipo de piedad, los soldados de la camarilla los acribillan. Luca va a avanzar como medio tambaleándose hacia Henry y le va a preguntar, ¿Sebastián? ¿Se fue lo que te acabo de preguntar? ¿No me escuchaste? No, claramente no. Sigue adentro, entonces. Sí, debe estar adentro. Miro el edificio, Lordi. El edificio está... No en las últimas, pero en las intermedias, si te gusta. ¿No? Ok. ¿Se había llevado un handy? ¿Se había llevado algo? Sí. Sí. Sí, todo tenemos. Bien. Y lo saco. Y hago un ruido para... Y le digo, Seba. Debe estar muy ocupado. Hablas y Seba, entre todo el quilombo, escucharías. Pero, a ver, de hecho... Tengo la brecha temporal... Uno. No. O sea, lo escucho, pero tenés, no puedo... Tenés colgado acá, digamos, todo el arroz. Ok. Los dioses de la suerte han hablado. La miro a Henry. Serio. Como... Me voy a mandar. ¿Querés tener el auto en marcha? No sé. Sí. Bien. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al baúl o la parte de atrás. Voy a agarrar un matafuego. Y con la otra mano voy a agarrar mi pistola. Y voy a intentar entrar. Si veo a alguien... ¿Te vas a acercar? Sí. Y va a requerir una tirada de fuerza de voluntad acercarte a él. No, tengo que... Y sí, yo diría que sí. Pero tengo un matafuego. Diría que sí, no sé qué... no sé qué va a opinar el chat, pero me parece que un vampiro acercándose al fuego requiere... Me estoy acercando a un edificio que se está destruyendo, nada más, no al fuego. El fuego está del otro lado. Una tirada de fuerza de voluntad. Sí, está en las manos. ¿Una tirada de voluntad? Aún necesitas un solo éxito para acercarte. Ok. Para entrar, ya es un chequeo de frenesía 2. Ay, shit. Y dos, estoy siendo generoso. Porque es un edificio. Sí. Que no está todo prendido a fuego, pero está en camino. Ok. ¿Cómo se tira? Me voy a acercar, por lo menos acercarme con eso. No puedo hacer más nada. No sería lógico, creo que tampoco se quiera mandar. A ver. No, es una buena tirada. Podés acercarte, podés tratar de ver qué está sucediendo. Ok. Empezás a avanzar entre las ejecuciones, básicamente. Uh-huh. Henry, vos estás viendo eso. Están pasando los dos, pueden actuar al mismo tiempo. Están ahí. Bien, igual yo... La sirena, que vienen a lo lejos, por supuesto. Voy a revisar el celular a ver si el mensaje que mandé todavía está con tilde gris. Estaba con un solo tilde, como si nunca hubiera llegado. Quizás no sos la única que tiene contacto con la policía. Bueno, lo contacto a Ordóñez para ponerlo al tanto de la situación. A ver si él tal vez vio a Seba en alguna parte. Se ponen en contacto, tratan de organizarse, tratan de reagruparse los que quedaron afuera. Parece que el combate, propiamente dicho, ya acabó. Porque los que se están entregando y los que quedan están adentro del edificio. Adentro del edificio tenemos dos vástagos trenzados en una fiera batalla. Ambos con sendos puñales clavados. Uno en el pecho, uno en el hombro. Los colmillos afuera. El vástago que se presentó finalmente como Faustino Giovanni,
comienza a mover sus manos, porque en este turno terminaría su... No sabemos qué es todavía. Seba, ¿lo vas a volver a atacar? Sí, sin duda. Con el otro cuchillo. Bien. Él va a tirar. Acá, 6 dados. Vas a gastar tu último punto de... Ah, no, ya gastaste dos. Podés gastar uno más y tomar un daño agravado a tu fuerza de voluntad. Estás a uno de empezar a estar debufeado. Él empieza a hacer este especie de movimiento somático para los que venimos de otros sistemas también. Y sentís como este puñal se empieza a mover hacia arriba. Empezás a sentir como si te empieza a hacer una presión. ¿Vas a rerollar? ¿Puedo usar Prowess ahora? Como para aumentar mi fuerza. ¿No lo estás usando? Acá tenés que hacerlo, ¿eh? Si vas a atacar, sí. Está. Sí, pero bueno. Ok. Y voy a usar su última fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué rerolearía? Tres negros. Tres dados negros. Es lo único que te faltaba. El puñal impacta. Este lo vas a hacer melee. Sí, este lo voy a hacer melee. El puñal impacta. La diferencia es de contra mí. Yo tengo una reserva de 0. Bueno, son 3 más 2, son 5. Dividido son 3. En este caso, rondé arriba. Luca, anda tirando tu daño de veneno. ¿Qué sería? Fuerza más hechicería de sangre. Este pibe se reduce a la mitad. ¡Impacta! Este vástago va a estar tremendamente sorprendido de lo que está sucediendo. Y vos sentís, Sebastián, como este puñal, una vez que pegás, te empieza a levantar. Y empezás a estar suspendido en el aire del puñal que tenés clavado en el hombro. Empezás a llegar hacia arriba. Casi contra el techo. ¿Cuánto sacaste, perdón? 4. Bueno, a ver. Me hacen mirar un montón de libros. La gente. El toque del escorpión. Yo tiro con resistencia más ocultismo. Tiene bastante ocultismo. A medida que empezás a volar hacia arriba, esto te hace daño. Marcate un daño normal más. Cómo se retuerce y mientras te eleva hacia el cielo. Ves cómo prácticamente se clava el cuchillo contra el techo. Y ves cómo este tal Faustino Giovanni, con un segundo puñal clavado, se empieza a otra vez a burbujear con una cuestión negra, viscosa. Y se empieza a deshacer en una especie de... Bueno, una escena horrible. Horrible de ver. Y por unos momentos, antes de caer otra vez hacia el suelo, que eso van a ser unos daños más. Son 2 daños superficiales más, anotando un daño más normal. Okay.
Que eso te pondría... Tenés toda la barra tapada de daño, ¿no? Sí. Bueno, todo daño que sobre es agravado. Ok. Caes de espalda sobre el suelo del... Sobre el suelo del subsuelo. Uh-huh. A lo lejos ves el cuerpo inerte de Víctor. Más cerca ves este ser que va revelando sus facciones monstruosas a medida que se va retorciendo y se va deshaciendo. Y sentís una especie de alivio. Ah, gracias, Luke. Cuando miras el techo, se desploma. Cuando ves el techo, ves cómo se empieza a grietar. Y cómo los escombros empiezan a caer. A tus lados. Afuera, el edificio se empieza a desmoronar. La explosión se ve que rompió parte estructural. Y el cimiento que separaba el suelo del subsuelo, como dijimos antes, de lo anterior, empieza a ceder. Y ven cómo el edificio se empieza a derrumbar. Entre fuego, escombro, polvo, ruido, muerte. A lo lejos las sirenas de policía, de ambulancias quizá. ¿Qué van a hacer los que están afuera? A Luca le cuesta un montón reaccionar. Está como parado. Ahí. Mirando. No creyendo que se está destruyendo todo eso delante de sus ojos. Vos vas a ver gente como que no reacciona. Y... Henry no estaba muy diferente tampoco. Ella estaba atrás del volante con el celular en la mano, viendo casi que sin ver. ¿Qué van a hacer? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Que tipo, el plano en donde Sebastián está tipo tirado y relajadísimo, y mientras mira cómo se desarma y se pudre todo este señor F, y lo ve también a Víctor, y vuelve la cabeza tipo al techo que se está desmoronando, empieza como, le empieza a resonar en la cabeza un pam 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 pam. Y empieza a escuchar como de a poco hace un fade in la canción Under Pressure de Queen. Y como que se deja, se queda, se tira y se relaja completamente. Y los escombros empiezan a oscurecer la visión de este testigo invisible que nos muestra los momentos de Seba antes de ser sepultado. Dije sepultado y acaso no un ruido de algo y casi me agarro un ataque. Escuché un puf, digo, para. 4D. Afuera. ¿Qué van a hacer? Lucas se va a dar vuelta al auto como... No puede... Sigue con el matafuego, sigue con la pistola. No puede creer. Y mira hacia Henry. Si están las luces prendidas, no las está viendo, pero mira hacia Gonzalo. Está Henry como... negando con la cabeza y... y si más, o sea, toda la nube de polvo que debe haber y el caos y el ruido y encima las sirenas lo hacen reaccionar y da un paso, da otro y super torpe agarra, abre la manotea, la manija del acompañante, se mete adentro y sigue en silencio, el pseudo boquiabierto mirando hacia adelante, no diciendo nada. Los alerta un Ordóñez desesperado. O sea, tenemos que ir de acá ya. O no sé, o nos tenemos que enfrentar a la policía o lo que sea que venga. No, está bien. Vale, vamos. Y de Henry tarda como medio minuto más en arrancar el auto.
Los reparadores de reputaciones. O lo que queda de ellos. Empiezan a emprender una retirada. Friends screaming, let me out. Muchas bajas de ambos bandos, sobre todo de los defensores. Como había dicho Ordóñez, los agentes de la camarilla no tienen piedad. Asesinan sistemáticamente a todos los que salen, hasta que empiezan a replegarse hacia otra vez lo que queda. En realidad, debemos decir, hacia la camioneta que queda, porque la otra fue diligentemente estrellada por Luca hacia el edificio, contra el edificio. La camioneta emprende la retirada mientras el área del puerto, el área de las guarderías, se empieza a convertir en un infierno que contrasta de forma muy acentuada con la oscuridad de la noche y la oscuridad del río que bordea la ciudad de las flores. No ven a la gente que trajo Seba. Sí, algunos han caído. No hay señales de Teta de Jesús. Y comienzan a retirarse. Bordeando la avenida del río. Esquivando las potenciales almas que quizás estén viendo a estas horas de la noche, alertadas por el escándalo. La policía lentamente empieza a avanzar sobre esta escena del crimen. Un camión de bomberos llegará poco después. La camioneta con lo que queda de la fuerza de asalto, como dije, hace una especie de rodeo para dirigirse específicamente al Rosedal. A dar al parte de lo sucedido en la noche ante la autoridad indiscutible del príncipe Edward. De Clamentú. Y este es un buen momento para que finalicemos el acto 1 de la crónica del Jardín de los Presentes de la Taberna de Rojo. Como siempre, más preguntas que respuestas nos deja esto. Fucking Giovannis. Nos deja muchas preguntas sobre de dónde vino esta operación. ¿Qué habrá sido de Víctor? ¿Qué habrá sido de Seba? ¿Qué habrá sido del buen Jesús? ¿Qué otras cosas tenía ahí este tal Faustino Giovanni? Que ya probablemente no podamos reconstruir. Tampoco va a ser tan fácil saber qué es lo que quería. ¿Qué buscaba? Intimidando a los vástagos, a sus refugios. O quizás sí nos enteremos. Quizá el clan Tremere pueda lograr efectuar investigaciones adecuadas para echar más luz. Pun intended. Sobre la situación. Me encantó dirigirles este primer acto
qué bueno, fue genial. Me parece que fue muy lindo. No sé cómo hiciste para entrelazar todas esas cosas, esas maniquinaciones. El tempo al presentar los personajes, re bien. Re lindo. Sí, tremendo todo. Re lindo. Me gustaría quizá terminar en una nota un poco más alegre. Pero esto es Vampiro la Mascarada. Para alegre a otro lado. Este era realmente el enemigo más poderoso contra el que se había enfrentado. No solo individualmente, sino con respecto a la infraestructura que tenía. Sí, claro. Bueno, como saben todos, este es el último año de Max en la taberna. Por supuesto, no quiere decir que no vaya a seguir participando de alguna u otra manera en nuestra crónica. Porque, bueno, hay mucho todavía que aprender o que aclarar o que saber sobre este personaje. Y sus ires, por supuesto. ¿Cómo lo viviste, Max? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo sentiste la crónica? ¿Qué te pareció? Un torbellino de emociones. Desde el primer día en que nos sentamos a hablar de qué íbamos a jugar al día de hoy, no esperaba el desarrollo que tuvo. No es que no esperaba, es que no sabía que se iba a desenvolver tanto así la historia. No pensé que íbamos a tener tan... No sé si está mal elegida la palabra, no es no pensar, es como que te va sorprendiendo. Te va sorprendiendo cómo se van desarrollando la historia, no solamente de Sebastián. Yo creo que de Luca y de Fembieta también. Y de personajes como Ordóñez, que de a poco como que vas tipo desmantelando, claro, y te vas sumergiendo en su personaje y que no... Yo no lo podía creer, como que esa sensación de personajes tan vívidos que vos decís, que podés interactuar y que le podés decir no voy a decir cualquier cosa, pero digo, como que te retrucan constantemente y no... Es que están vivos, claro. Están vivos, están vivísimos. A diferencia de ustedes, Rodolfo está vivo. Vos sabés a qué te referíamos. Y nada, la verdad, increíble. Increíble. Sí. Una experiencia. Nunca había jugado Vampiro de esta manera, de hecho. Y la verdad que lo disfruté un montón. Lo disfruté un montón. Me encanta disfrazarme. Es algo que me encanta. Me encanta disfrazarme. Y la verdad que también, sí. Esa otra cosa. Me liquidaron con eso. Yo no lo contamos el otro día en el vivo, en la despedida de año. Sí. Me saltaron con las cámaras, con los outfits. Yo no lo podía creer. La verdad sí, que sí, de repente nos encontramos los tres diciendo: ah, mirá esto, mirá esto, bla, 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 bla. Sí. Y encima, bueno, y después viniste vos con los mil y un props. Claro, ¿entendés? Ustedes no solo pueden hacer esto. Sí, no, claro. Ustedes me levantaron la apuesta. Dijeron, va, pará. Yo digo, bueno, acá voy a hacer una boludez. Pero no podía hacer una boludez. Sí, completamente. Me levantaron, me obligaron a levantar el nivel. Y creo que también, como le decía a León Nanurem, que el desarrollo orgánico, de nuevo, el desarrollo orgánico de las historias. De hecho, este final, así. Como que sucedió. No, en ningún momento con Lordi hablamos de, ok, bueno, es tu última sesión, nada más. No es que tipo dijimos, che, no, Sebastián va a pasar esto. No. Esto sucedió así. Y nada, increíble. No tengo palabras. Como para describir realmente la. Hablando de eso con León, él me decía, ¿vos hablaste algo con Max? ¿Cómo hacer algún tipo de...? Digo, no, estuve chateando con él sobre otras cosas y le contaba a León que en un momento escribí el párrafo de, che, mirá, ¿qué opinás sobre que el... y lo borré. Escribí todo y dije, pero ¿qué? Y lo borré y dije, no va a ser necesario. Además también la crónica arrancó así, arrancó con Seba. Sí. Y que la escena final sea esa. Sí, posta.
Es como muy, muy, muy fuerte, muy lindo. Muy trágico también, quizás, pero muy lindo. Sí. Y bueno, antes de preguntarle también a Bachi y a Lu qué opinaron de la crónica, quiero primero comentar yo que esto es algo que quizás ya Max lo sabe o no sé, pero sí, nunca está más decirlo, que Max es mi artista favorito. Sin ningún tipo de... El segundo está lejos. La verdad que es en serio y yo he tenido la suerte y el placer de hacer proyectos artísticos con él otras veces, estar cerca de él en lo creativo, y la verdad que es una fuerza inconmensurable de creatividad y de pasión y de técnica y de calidad. La verdad que, de hecho, Max es parte importante de que yo esté en la taberna también. Porque el nexo, si bien yo a León lo conocía hace bastante, muy buena onda, todo, el que era el con el que me hablaba más seguido, me veía más seguido, era con Max, y el que realmente fogoneó esta situación fue él. Y yo, bueno, la verdad que también estoy súper agradecido, no solo con todos los chicos de la taberna, sino con vos también. Y también contarle un poco de lo que fue mi primer año también en la taberna, que la verdad que no tengo palabras tampoco para describirlo, ya lo estuve contando un poco el otro día, es una experiencia increíble. Poder hacer algo así en vivo y que la gente se enganche, y la cantidad de amor que tiene su comunidad y con la que me han recibido desde que empecé con esto y empezamos a aparecer acá y empezamos a aparecer con disfraces y cosas locas, solo me ha llegado amor, solo me ha llegado cosas positivas y lindas, y realmente es muy difícil de escribir. La verdad que es muy muy fuerte, y nada, como siempre les digo, agradecido, no porque no me sienta parte, porque después me retan, me siento full parte, pero sigo estando agradecido realmente, porque no, es muy difícil de describir la sensación. Así que bueno, gracias a los que nos ven y a ustedes. Y a vos, Lordi, gracias. Y a León, que está ahí, sosteniendo. Y a León, que está ahí, y no se escucha. Pero que no se escucha. O sea, no, que se no se lo escucha. Escuchan ellos, María. Claro, nosotros lo escuchamos, sí, sí. No lo escuchamos. La respiración cuando mastica algo. Ay, me encanta. No. Ey, hoy fue un producto. No, es súper, súper, súper pro, súper pro. Vamos allá. Súper pro. Le contaba también, yo vengo de laburar, yo he laburado mucho en radio, qué sé yo, y dirigir así, con alguien acá diciéndote, tac, acá cambiamos de overlay, pum, acá, es terrible, es una locura. Es un nuevo nivel de laburo. Pero bueno, antes de empezar a cerrar, quería que preguntarles a Bachi y a Lu que me cuenten un poco de qué les pareció El Vampiro de la Mascarada también, porque es la primera vez jugando esta última versión. Sí. Igual yo la versión anterior la jugué hace tanto tiempo que no recuerdo casi nada. La verdad que la crónica me pareció excelente. Vos como DM, Lordi, porque, o sea, tuvimos la campaña de prueba, pero es la típica del anime, esta no es mi forma final. Como... ¡Man! Es como la propaganda de Sprayet. Pero pará, que hay más. Pará. ¿Qué tal cual? Más. Sí. Fue clave el doble cuchillo al final, hablando de otras cosas. Fue clave el doble cuchillo al final. Que lo dudó tanto, Luca. Sí. Y no, me encantó cómo dirigís, la verdad, excelente. La rapidez que tenés a veces para agarrar cualquier cosa, cualquier estupidez que decimos, la agarrar y la transformar en un plot point, y es como, yo tengo que reaccionar a eso. En la pizera. Que acabo de cavarme. Dijo, mamita, porque. Y terminamos estando todo ahí en vilo, de todas las cosas que nosotros decimos, no solo que lo que hacemos tienen consecuencias. Así sea una estupidez que se te ocurre en el momento. Ah, mirá este detalle de color que voy a chamullar acá. No, chiquita. Está tomando ahí nota y eso va a volver después. Y ahora me preocupo porque no me acuerdo toda la bolsa que dije tampoco. Va a volver. Es lo único que tenés que saber. Todo vuelve.
Sí, no. Excelente. Muy. Hay muchas cosas que tienen que ver con. Parece lo obvio decir, digamos, pero no lo es. Tiene que ver con los jugadores. Tiene que ver con la capacidad de los jugadores de atajar las pelotas, de que te devuelven las paredes todo el tiempo. De que yo puedo hacer eso porque ustedes no se sorprenden tampoco. Si yo agarro alguna estupidez que dijeron y se las devuelvo diciendo, bueno, ahora esto es setting, ahora esto es así. ¿Cómo vamos a vivir con eso? Y ustedes se manejan en el mundo que van proyectando. No es que solamente son ahí como... No están reaccionando. Eso es lo que es muy interesante de cómo... de dirigirles a ustedes. Se nota que son gente que tiene, que no solo tiene tiene cintura a la hora de jugar una partida, de rolear, sino que también de hacerlo así en vivo, que es que no es fácil, no es joda, realmente es terrible, y permite este tipo de historias, permite que construyamos este tipo de historias. Yo hoy charlaba con León, yo no puedo creer cómo calzaron ciertas cuestiones para hacer un acto uno que sea prolijo y coherente, digamos. No tengo ni idea. Y miro los capítulos de vuelta y digo, chau, esto más o menos. Tiene sentido, wow, lo hice. Mirá yo. Vos, más o menos. ¿Cómo lo logramos? Mirá, y no quedaron tantas cosas colgadas. Digo, chau, mirá. Pero bueno, me han enseñado un montón, la verdad que he aprendido muchísimo. No solo en la partida, sino en la taberna en general y nada, con la amistad también. Sí, posta. Posta. Estoy muy emocionado. Mirá, en cuanto a mí, Lordi, la verdad es que fue todo un desafío porque yo solamente vengo de rol escrito, que es otra cosa, y después D&D, y le noté un montón de diferencias en un montón de cosas, y una de las cosas que me re gustó del sistema y de algo que decimos con los chicos y que podemos jugar con vos, o sea, no es solo jugar rol, sino que jugamos esto de tirar y devolver, ¿no? Es que estoy escribiendo a medida que digo algo, entonces es mucho más fácil a veces para mí expresar algo que hacerlo o decirlo, y me ayudó muchísimo, porque Vampiro es un montón de ponerte ahí y hacer un montón de cosas, y a mí me generaba una ansiedad de, ay, carajo, ¿cómo mierda voy a hacer? Voy a cumplir las expectativas y qué sé yo, pero porque son pelotudeces que yo pienso. Y con los chicos yo ya estoy acostumbrada a jugar porque... mis amigos, yo los quiero, y es como, bueno, a ver qué onda Lordi, no lo conozco, vamos a conocerlo. Y Lordi, yo puedo decir, o sea, te conozco hace poco, pero es como, Lordi, igual, amor, o sea, cariño, paciencia. Es así, yo sentí eso y fue re rápido adaptarme y cagarme de risa y tirarte algo, retrucártela y que vos la devolvieras y decir, uy, me acaba de pegar re duro, bueno, vamos a dejarlo ahí, esta vez ganó. Eso está re bueno, y la verdad es que está bueno cuando se encuentra y cuando encima todo funciona. Y sentí eso y fue re lindo. Y la historia me encantó y bueno, me hicieron cagar de risa tanto todos ustedes con los personajes. Tremendo, tremendo. Fue hermoso. La verdad fue como sincronía. No sé, fue eso. Sí. Algo que es muy 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 difícil de lograr. Y la verdad que acá salió casi de taquito. Le pregunto a León porque... tengo a León acá y a veces lo torturo con contame cosas de DM y claro, y charlan entre ustedes y es como, pero ¿por qué? O sea, yo estoy acostumbrada, claro, a jugar con ustedes, estoy acostumbrada a esa devolución, y León me dice, bueno, sí, pero no es fácil, es como, no sale natural, y pues no sale natural porque creo que confiamos y conocemos a la otra persona y sabemos cómo va a responder en la mayoría de las veces, a veces tenemos nuestros ahí roces, pero sabemos cómo es empatía. Claro. Esa empatía y la hay desde los DMs aquí, y la hay desde los jugadores, y la hay desde la comunidad, que eso la verdad que es increíble. Sí, eso para mí era una wildcard completamente, y la verdad que solo amor, esta comunidad, solo amor. O sea, ustedes ven un poquito, que no se reaccionaran ante lo bueno. Acompañan constantemente. Mal, es increíble. Y nos bancan todas las boludeces. También. Es una locura. El aguante y la buena onda, la verdad que son una masa. Sí. Muchas gracias a toda la comunidad de la taberna y a todos los que están ahí, nos siguen, y bueno, amigos que hacen aguante. Pero bueno, vamos a dejar descansar a nuestros jugadores que tienen hambre, tienen sueño. Y bueno, agradecerles a todos de vuelta haber estado acá y haber seguido esta primera parte del Jardín de los Presentes, que va a continuar en febrero cuando vuelva la programación de la taberna. Y en el medio, alguna que otra cosita, le vamos a estar compartiendo, le vamos a estar tirando y
supuesto. Y por supuesto vamos a estar pendiente de todo lo que sucede. Así que bueno, los vamos dejando y quédense dando vuelta, que seguramente si hay alguien haciendo algo copado en vivo, le vamos a hacer un raid. Así que hasta la próxima, gente. Buen año y buena fiesta. Nos vemos. Felicidades. Chao. Acá se hizo la luz.